Bueno. Profe, no se le está escuchando, profesor. Profe, ¿podría contestar el teléfono? Profesor, buenos días, profesor. Profesor, no sé. No se le está escuchando el micro, creo que está mal conectado. Continúa con la grabación, ya está. Muchas gracias, tutor. Mágicamente se resolvió. Bien, a ver, vamos a comenzar entonces. Todos abran, por favor, su material en la página número 1, ya sabes, creo que es algo así, ¿no? Tu material es algo así.
Algo así es. Ahí está la reina Isabel de Castilla, antes de salir en medio, ¿bien? Esta clase inicia donde nos quedamos la semana pasada, justo en los descubrimientos. Así que vámonos para allá de una vez, porque si no. Ah, bueno, ¿qué les estaba diciendo? 12 horas antes de tu examen ya no deberías estar estudiando. No seas como quien te habla, que se amanecía estudiando. En el primer ciclo que estuve en la pre, me amanecía estudiando, y en el primer examen en la pre me quedé 40 minutos así. Jato, estoy en examen. Entonces, no, no, no. Lo que no has aprendido en 8 semanas no lo vas a aprender en 24 horas antes de tu examen, ¿bien? Lo que vas a hacer más bien es ponerte más nervioso, ponerte más nerviosa y atorarte ahí y llegar a este examen todo inseguro y todo insegura, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es ahora repasar aquello que ya más o menos has estudiado, porque si no, no es repaso, pues. Solo puedes repasar aquello que ya has estudiado. Y estar en clase no es estudiar, ¿eh? Estar en clase es recibir información para que tú luego puedas estudiar. Y luego de estudiar, repases, ¿no? Entonces, yo espero que te vaya muy bien. Recuerda, ¿sabes? El romero ayuda a la memoria. No es broma, no es chiste. Búscalo. El romero aumenta la memoria. Solo con olerlo, dicen, 20% tu memoria puede aumentar. Solo con olerlo. Mínimo, 20%. Eso es una ayuda para cualquiera de ustedes. Ya si lo tomas, te lo echas en la cabeza, ya tiene otras propiedades. Y no es chiste. En realidad sí tiene propiedades. Ya te había dicho, ¿no? Los estudiantes del mundo griegos se ponían ramitas de romero, ¿no? Para dar sus exámenes. Y bueno, a partir de eso empiezan a averiguar, ¿no? Qué propiedades tiene. Y sí, tiene propiedades que van directamente o afectan directamente al sistema nervioso, a las neuronas. Entonces, ¿no? Así que ya sabes, porque pasa estudiar. Sí, para el cabello, ya decía Jennifer, ¿sabes? Me olvidé de saludar a la gente, ¿verdad? En el chat, porque no se me escuchaba nada. A ver, entonces, muy buenos días, Jean, Camila, Omar, Gabriel, Sofía, Alejandra, Brigitte, pero con cursiva, ¿no? Porque está así su nombre de costado. Alejandra, también hay otra Alejandra, Daniel, hay Alejandro Daniel, también tenemos a Alejandra Camila por dos, a Natalia, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Al tutor Luis Miguel, que ha hecho su comunicado, aprovechando aquí, no, 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 no podía haberlo hecho en la clase anterior, no tengo que hacerlo en la clase de historia, porque si es letras, hay que tienen que leer, ¿sí o no? El Lince, Lince, Omar dice Lince, Gary, muy bien, Gary. Nicole, Catherine o Catering, ¿no? Es decir, como quieras pronunciarlo, ¿no? Hay nombres en inglés, por ejemplo, como James, ¿no? Se pronuncia James, ¿verdad? Pero hay gente que dice Jaime, ¿no? Entonces, normal, ¿sí o no? ¿No? Yo, tu clase de inglés en tu instituto, tienes que hablar cómo se escribe. Y bueno, nada, vamos ahora sí a comenzar. Ya se han pasado, creo que como que unos 15 minutos de clase y vamos a darle duro y parejo. Todos ahora, entonces todos en la página número 1 y vamos a iniciar por ahí. Bueno, mira, el mapa que tú ves acá. El mapa que tú ves aquí en en este momento es un mapa hecho por Henricus Martellus, un año antes del descubrimiento de América. Este mapa es importante porque, como dice la información acá, cartógrafo alemán de Florencia adaptó a la geografía de Ptolomeo, que era un mapa también muy famoso para ese entonces. Te invito a leer las memorias de Ptolomeo. Yo he leído trocitos muy pequeños, sin embargo, es muy interesante porque es un viajero europeo. Algunos inclusive ponen en duda que él haya visitado China porque habla de lugares que ya no están en China. Y es raro porque en China tienen escritura. Entonces, o sea, sí hay como confirmar algunas cosas, pero hay otras cosas que en realidad no aparecen. Así que hay gente que dice que Ptolomeo en realidad nunca viajó. Pues, no. ¿Qué será? Pero este mapa es importante porque, como dice aquí, abre el sur de África hacia el océano, postulando que era posible llegar de Europa a Asia por el mar también. Entonces, o sea, si miras acá bien, a ver, vamos a ver acá, si miras aquí bien, esta es la bota itálica, este es el mar Mediterráneo, acuérdate que los romanos van a conquistar todo esto. Y esto vendría a ser África, ¿no? Así medio deforme como tú lo ves, claro, la cartografía se estaba desarrollando recién. Acuérdate, el rey de Portugal, Enrique el Navegante, crea la Escuela Náutica de Sagres, justamente para poder tener una idea mucho mejor de cómo era la... cómo poder navegar, ¿no? Para poder llegar a las Indias. Ya sabes que Portugal es el primer país en lanzarse al mar. Bueno, la importancia de este mapa, como les decía, es que está hecho un año antes del descubrimiento de América, y lo que dice justamente es eso, ¿no? Que bueno, puedes llegar por mar, los portugueses llegaban por mar, pero lo que este mapa representa en realidad es que la Tierra es redonda. Y eso es algo que tienes que entender. Los europeos comunes y corrientes, así como en la actualidad hay gente común y corriente que con las justas termina el cole, o quién sabe, de repente nunca termina en el cole, y no hay ningún rollo con eso, ¿eh? Hay gente que no termina el cole, como gente que, como por ejemplo estos grandes magnates de la industria ahora, ¿no? No terminan Harvard, no terminan Princeton, no terminan Yale, y terminan siendo, no sé, pues Mark Zuckerberg, Steve Jobs, gente así, ¿no? Bueno, o sea, no todo el mundo tiene por qué estar en la universidad. Sin embargo, a lo que voy es que los científicos de la época, o sea, la gente que se dedica a estudiar, que siempre ha habido, no son muchos tampoco. O sea, lo que tú estás intentando hacer en realidad ahora, que es ingresar a la universidad, no es algo que todo el mundo quiera.
o mejor dicho, no es algo que todo el mundo realmente quiera hacerlo. O sea, todo el mundo por tradición cultural, aquí en el Perú al menos dice, ah, sí, no, o sea, ve a la universidad. Pero en realidad en otros países, Estados Unidos, Europa, por ejemplo, o en China, también se ve mucho eso, solo que más tajantemente, a partir de tu puntaje que saques en secundaria, te dicen, pues bueno, tu puntaje te da para un instituto técnico, te da para esto, te da para lo otro, o te da para la universidad, pero te da para la universidad del, pública, local, de acá de la zona, no te da para que postules una universidad más, no sé, más rankeada. Y la gente normal, ¿eh?, acepta su realidad, ¿no? No es que acá como que, acá no, no, acá en nuestro país en realidad tú todavía puedes perseguir tus sueños porque no interesa cómo hayas terminado el colegio. Yo, por ejemplo, yo no era primer puesto en mi colegio. La gente pensaba que sí, yo no lo era. Y sin embargo, en mi promoción fue el único que ingresó a San Marcos. Entonces, no hay nada dicho en caso latinoamericano, ¿no? Tú puedes hacerte de nada, ¿no? Sí, sí, sí. Es como, por ejemplo, el tesorero de este grupo político que era cobrador de combi, ¿no? Y 9 años después ya era dueño de grifos, hoteles, y creo que ahora es, tiene acciones en una universidad privada que le quieren cerrar porque están estafando a la gente. Entonces, o sea, aquí tú puedes hacer tus sueños posibles. Por ejemplo, Perú tuvo un presidente, según Gustavo Gorriti, que nació en Japón. O sea, aquí tú puedes hacer tus sueños posibles. Esta tierra es el país de la gente que puede hacer sus sueños realidad. Pero bueno, volviendo al punto, la gente en ese entonces, común y silvestre, pensaba que la tierra era así, mira, que la tierra era plana, y que más allá de los 3 continentes conocidos, que vendrían a ser, como puedes ver en el mapa también en la pantalla, África, Asia y Europa, no había nada más. Que más allá de eso había caos, habían seres sin forma, porque la Tierra es plana. Pero ya he visto los terraplanistas, después dicen que el colegio no sirve para nada. La cosa es que decía que más allá de, esa, de estos territorios no había nada, pues, ¿no? Y te caías. Ya, eso pensaba la gente común y silvestre, pero en realidad los científicos de la época de Cristóbal Colón, en teoría, ya sabían que la Tierra era redonda, y había muchas pruebas. Por ejemplo, la Luna es redonda, el Sol es redondo, ya Galileo Galilei y Nicolás Copérnico habían dicho que no es, pues, compadre, que todo le da vueltas a la Tierra, ¿no? Sino en realidad la Tierra se mueve alrededor del Sol. Ese es el modelo heliocéntrico, ¿verdad? Y bueno, y sabían eso. Otra prueba, profesor, de que en realidad la Tierra es redonda, los eclipses. Cuando el Sol, ¿no? Hay un eclipse solar, se ve, pues, ¿no?, la curvatura, ¿no?, lo redondo, ¿no?, lo circular. Y bueno, y la clásica que nos enseñan en el colegio, que es que cuando un barco se está alejando en el horizonte, el barco, si la Tierra fuera plana, siempre veríamos el barco, ¿verdad? Entonces, no, en realidad la Tierra se va así, ¿no? El barco se va como que hundiendo en el horizonte, una cosa así. Tendrías que verlo en el mar, ver Puerto Callao y vas a ver ese fin. Pero bueno, entonces, este mapa por eso justamente es importante, porque ya tenían una idea de que la Tierra era circular, solo que nadie públicamente lo había hecho, o sea, nadie se había aventurado a hacer eso. Hasta que llega este florentino. Cristóbal Colón primero va a entrevistarse con el rey de Portugal, ¿eh? Él va a ir a Portugal en el año de 1487-86, más o menos, presentándole este proyecto, diciéndole: su majestad, el rey Juan II de Portugal, mire, si le damos la vuelta al planeta Tierra, podemos llegar mucho más rápido a las Indias, ya que ustedes tienen la ruta comercial por África, ya te he explicado eso, ¿verdad? Porque todo el borde de África iban 2 años y medio se demoraban. 2 años y medio para regresar, son 4 o 5 años, más un año que te quedas allá comerciando porque tú compras, vendes vainas, son 6 años, ¿te imaginas, varón? Tu papá es el dueño de un negocio que vende especias, trae especias de la India, y ya después de que Constantinopla ha cerrado, te casas, y tu papá te dice, bueno, hijo, ya tienes que mantener a tu familia, así que ven a trabajar conmigo, ¿no? Y regresas después de 6 años a ver a tu mujer, ¿no? Que hoy probablemente ya tiene un niño de 3 o 2 años, ¿no? Ahí es donde se empiezan a crear los cinturones de castidad. Bueno, eso ya desde las cruzadas, creo que desde la Edad Media ya existía, ¿no? Son unos calzones de hierro con unas garras en la vagina, en el ano, y el candado es un candado, literalmente, y tu esposo, señorita, si te casas con un enfermo de ese tipo, te pone un candado, ¿no? Y la llave se la cuelga él en el cuello. En la Edad Media hay muchas historias de que el herrero siempre hace 2 copias. ¿No? La otra copia siempre la pide el amante, dicen. Fijo, fijo, fijo. Al año, a los meses, viene el amante a pedir una copia y se la vende muy caro para abrir esa llave, para abrir ese candado. Pero bueno, dicho esto, el rey de Portugal lo chotea. El rey de Portugal le dice, no, loco, además, ¿quién te ha dicho a ti que la Tierra es redonda? ¿No? La Tierra es plana y además nosotros ya tenemos el monopolio de la ruta por África. El monopolio comercial con la ruta bordeando África.
Bueno, entonces así, choteado, Cristóbal Colón se va al costado, ¿no? Que son los reyes de España, los famosos reyes católicos, Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, pide entrevista con el rey para que le entreviste a esa reina. Parece ser que en realidad la que daba la hora, o sea, la que decía cómo se baila, era la reina, ¿ya? Parece ser. Entonces, él tiene la entrevista en el año más o menos de 1487. Ahora, ¿por qué yo te digo los años? Porque quiero confundirte, no, sino porque quiero que te des cuenta de una cosa. Él pide la entrevista en el año 1487 y le dan la entrevista 3 años después, en 1491. Claro, porque ¿quién es Cristóbal Colón, no? O sea, entrevistado con un rey, como que tú quieras una entrevista con el presidente, una cosa así, ¿no? Por decirlo así. Entonces, 3 años después le dan la entrevista. ¿Quién lo atiende? ¿El rey? No, lo atiende la reina. Entonces, la propia reina Isabel de Castilla va a decir que lo va a ver tan convencido, lo va a ver tan apasionado con lo que decía este capitán, porque era un capitán, definitivamente almirante, que va a aceptar, ¿no? Él va a decir, bueno, ¿sabes qué? Está bien, vamos a financiarte. Y es cierto que va a empeñar una parte de sus joyas para poder financiar la empresa, ¿no? Para financiar esta aventura. Debes de entender que son dos carabelas y un nao. Si miras la imagen, por cierto, estas son maquetas a reproducciones reales, maquetas reales, ¿no? Reproducción a escala de los tres barcos que va a usar Cristóbal Colón. Tú ya estás grande ya para decir tres carabelas. No, no, loco, no son tres carabelas, son dos carabelas y un nao. Ahora, a simple vista, cualquiera de ustedes, mis estimados estudiantes, la mariscala, no, ese es con Ramón Castillo, Jennifer. Nadine, no, Omar, ese es con el expresidente, están tan implicados en algo, ¿no? Todos los presidentes tienen un anticucho aquí, eso es normal, ¿no? Pero a ver, ¿cuál es el nao? Si mirando las imágenes, alguno de ustedes, yo creo que cualquiera de ustedes puede deducir cuál es el nao y cuáles son las dos carabelas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un nao y una carabela? El nao es más grande y, según Cristóbal Colón, es más difícil de maniobrar. En cambio, las carabelas eran barcos de última generación para ese tiempo y eran mucho más versátiles en su movimiento, más veloces, etcétera. Entonces, a simple vista, ¿cuál crees tú ahí que es el nao y cuáles crees tú que son las carabelas, ¿no? ¿La Pinta, la Niña o la Santa María? Creo. Sí, lo ves, ¿verdad? Lo ves, ¿verdad? Este es el nao, ¿sí? Este es el nao. La Niña era el nao. Que, por cierto, eran sus nombres resumidos, ¿no? Porque creo que tienen nombres más largos, más específicos. Pero para toda la gente en América, la Pinta, la Niña y la Santa María. Bueno, es así entonces. Aceptado este proyecto, se firma la capitulación de Santa Fe. Es un documento que tú no te puedes olvidar, de hecho subraya en tu separata cuáles son las causas, ¿no? ¿Cuáles son las causas para el viaje de Cristóbal Colón? Ojo, no te debes equivocar, subraya. Dice expansión comercial europea, sí, eso se va a dar sobre todo luego de la toma de Constantinopla, ¿no? Se van a lanzar al mar. Y bueno, ahí justamente lo dice, ¿no? La toma de Constantinopla, que generará necesidad de buscar nuevas rutas comerciales. Subraya en tu separata la capitulación de Santa Fe, que es súper HMA, recontra importante. En esta clase te vas a aprender dos capitulaciones. La pre ha preguntado, sobre todo por la segunda, pero esta es importante también, ¿eh? La capitulación de Santa Fe, como dice allí en tu separata, la reina Isabel de Castilla autorizó el viaje de expedición de Cristóbal Colón, quien obtenía títulos y 10% de todo lo que encontraron. Profe, ¿qué es una capitulación? Una vez un estudiante me preguntó. O sea, hay cosas que a veces para uno le parecen normales. Bueno, es un contrato, ¿no? Entre una persona y otra, entonces me puse a buscar. Una capitulación es un contrato firmado entre los monarcas y particulares. O sea, el monarca, Isabel de Castilla, particular, Cristóbal Colón, para realizar diferentes operaciones o acciones. Basta. Hay dos capitulaciones. Capitulación de Santa Fe, Cristóbal Colón, Isabel de Castilla, y la otra es la capitulación de Toledo con Francisco Pizarro. Dicho esto, vámonos ahora a... ¿a dónde vamos? Ah, bueno, de los viajes de Cristóbal Colón, ¿verdad? Primer viaje, segundo viaje, tercer viaje, cuarto viaje, quinto viaje. Profesor, me tengo que aprender todo. A ver, lo que tienes que aprender mínimo es primero cuándo sea el primer viaje, ¿verdad? Año, ¿no? Ya, el año, ese es un clásico, desde el colegio me están andando con eso, ¿verdad? 1492, ¿verdad? Cristóbal Colón sale de Puerto de Palos, tiene su diario, por cierto. San Marcos, creo que hace un año, el año pasado, hace un año y medio atrás, preguntó justamente lo que les dije en nuestra clase número uno sobre fuentes históricas, ¿no? Bartolomé de las Casas transcribe una parte del diario de Cristóbal Colón, un drama. Cristóbal Colón, cuando sale de España, primero tienes que entender que, a ver, o sea, hay un tipo como él. Él sabía, estaba seguro que la Tierra era redonda. O sea, hay que tener valor en realidad para ese tipo de cosas, porque era el primero que lo quería comprobar de manera pública y era el primero que había comprometido una monarquía para que esto se dé. O sea, si era un fracaso, de repente tal vez nadie se entera, ¿no?
Pero ya, pues no, el loco se iba a lanzar. Decía que si te tirabas hacia el oeste, o sea, si, ¿no? Si al oeste, desde tu perspectiva sería la mano. No, claro, sí, al oeste sería la mano izquierda. Ibas a llegar hacia el occidente, ¿no? Ibas a llegar a las Indias en 2 meses, a diferencia de los 2 años que te demorabas yendo por la costa de África. En un mes, decía él, había calculado mal el diámetro o circunferencia, ya eso es mate, pero había calculado mal, ¿no? El tamaño de la Tierra, entonces, cuando ya estaba por acá, o sea, a los 30 días, porque se demoró 2 meses en llegar a América, la tripulación lo quería matar. Él escribe en su diario algo así como, es la segunda vez que la tripulación trata de amotinarse. Así escribe, ¿eh? Si no me han lanzado por la borda, o sea, si no me han lanzado al mar, Cristóbal Colón escribe, es porque yo les he dicho que soy el único que conoce la ruta de cómo regresar a España. Entonces la gente no quería lanzar al capitán por eso. Sin embargo, escribe Cristóbal Colón en su diario, me he enterado que mañana se prepara otro motín. Y claro, ¿por qué se debía preparar otro motín? Porque la gente no creía en él, pues no, la gente estaba con, coño, loco, nos están llevando a la perdición, nos están llevando al fin del mundo, nos vamos a morir, maldita sea. Y entonces, Cristóbal Colón decía, no, calma, calma, ¿no? O sea, vamos a llegar, decía, pero ¿qué pasaba? Como había calculado mal el tamaño de la Tierra, ya los caballos, ya se querían comer a los caballos. O sea, y eso es importante, porque cuando tú escuches en alguna historia de estos años de la conquista, nos comimos los caballos, o en la guerra, por ejemplo, en la Primera, Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial nos comimos los caballos, es porque ya no había nada más que comer. O sea, ya te estás muriendo de hambre. Porque comerte un caballo en ese contexto, en esta situación, es como desarmar un auto deportivo, un auto de carrera y venderlo por partes, una vaina así, o sea, es mal usarlo. Porque el caballo realmente, no cualquiera tiene un caballo, además, ¿no? El caballo tienes que tener un criado. Si eres un noble, tienes que tener un criado para que te cuide el caballo, porque ya sabes que como tú eres noble, tus manos se te desintegran si comienzas a hacer actividades manuales. Entonces, se estaban muriendo de escarbuto. ¿Cómo, profesor? Escarbuto, ya sabes que son esas heriditas que te salen dentro, ¿verdad? Lo que yo no sabía era que, investigando sobre este tema, era que los marineros se llevaban mucho naranja, si no me equivoco, por lo cítrico, ya que te sale escarbuto por falta de vitamina C. Pero yo no me imagino que alguien se muera por escarbuto, que toda la boca se te llene de eso, y te mueras, si se está muriendo la gente, por eso lo quería. Cristóbal Colón, ¿cómo termina esa parte de su diario? Él dice algo así como, si mañana no tocamos tierra, yo prefiero meterme un tiro a que me lancen por la borda, que la Virgen María se apiade de mi alma. 11. Ah, por cierto, aquí te agarro. Ya te iba a decir ya. ¿Cuándo se descubre América, chicos? La fecha exacta. Ya, yo te di el año ya. 1492. ¿Cuándo se descubre América? Muy bien, Omar. Esa gente está ahí, ¿no? Alfa, dice Jennifer. Que están en otra conversación ustedes, ¿no? 12 de octubre de 1492. Excelente, Renzo, también, ¿no? Ahí está muy bien. Eso que te acabo de contar de que escribe Cristóbal Colón, lo escribe el 11 de octubre. Un día antes. La gente se estaba muriendo. A eso de la madrugada ven ramitas. Y es Rodrigo de Triana, el que está en la punta del mástil de uno de los barcos, ¿no? En la punta del mástil, ya sabes, acá, o sea, qué trabajo más loco, ¿no? Que te manden arriba, tan frío, horrible. Y grita, ¡tierra a la vista! Oh, la gente dio el grito en el cielo, dieron gracias a Dios, se encomendaron a la Virgen. De hecho, el mismo Cristóbal Colón, cuando llega a San Salvador, van a bautizar esta isla en las Antillas. A ver, para toda la gente, un poco de geografía. Toda esta zona de acá se le conoce como las Islas Antillas. Y no se sabe hasta el día de hoy en qué isla, porque hay un montón de islas, ¿eh? Hay un montón de islas, no se aprecia mucho, pero hay un viaje de islas, llega exactamente Cristóbal Colón. El caso es que él va con un barquito, porque ya sabes que estos barcos son grandes, de hecho tienen botes, tienen botes más pequeños para poder llegar a la orilla, ya que en el fondo no puede llegar hasta la orilla por ser muy grande, ¿verdad? Entonces Cristóbal Colón baja a la playa, va hacia la arena, se arrodilla, besa la arena y le da gracias, ¿no? Entonces rebautiza la isla Guananí como San Salvador. Entonces ese es el primer viaje, ¿no? Y ahí entonces párate en el primer viaje y dice, bueno, llegan a Cuba, Haití, etc.
En el segundo viaje subrayan tu separata, porque eso es un dato que han preguntado en el examen general. Aquí la pre es raro que te lo pregunte. A lo más que hará la pre será, si es que te preguntaran por los viajes, pueden preguntar, te pueden poner los datos y para que relaciones los datos con los viajes, ¿no? Primer viaje, segundo viaje, tercer viaje. Entonces, el segundo viaje es importante porque se va a fundar la Isabela en honor a la reina que va a permitir que financió este viaje. Recuerda que Cristóbal Colón muere pensando que él había descubierto una nueva ruta para las Indias. Después, Américo Vespucio, que es este cartógrafo, va a hacer el primer mapa de América y ahí es donde van a descubrir que no estaban en la India, sino en un nuevo territorio. Entonces, quédate con ese dato. El tercer viaje, ¿por qué es importante? El tercer viaje es súper archi mega recontra importante, y eso sí la pre ha preguntado, de hecho lo vas a subrayar porque está en tu separata ese dato, porque va a ser la primera vez que van a llegar a tierra firme. Bueno, o sea, no entiendo, ya mira, para eso está el mapa, por primera vez en la historia tenemos esto para poder utilizarlo. El tercer viaje se va a dar en el año 1502, y bueno, en el tercer viaje, ¿cuál es el detalle con los dos primeros viajes? Cristóbal Colón no llega a tierra firme. Profesor, ¿qué es tierra firme? Tierra firme es tierra continental. Tierra continental, ¿bien? Cristóbal Colón sabía que a donde él había llegado tanto en el primero como en el segundo viaje eran a islas, ¿no? Entonces él quería llegar a tierra firme. Y bueno, lo va a lograr justamente en el tercer viaje. En el tercer viaje Cristóbal Colón va a llegar aquí. Ay, coche. Vamos a hacerlo mejor en un círculo más agradable. Acá. Va a llegar a la desembocadura del río Orinoco, hasta donde tengo entendido el río más ancho del mundo, así como el Marañón para nosotros, que a veces no llegas a ver la otra orilla, dicen, así súper ancho. Si no me equivoco, es una vertiente, también se alimenta del río Amazonas, bueno, el río Amazonas se alimenta mucho. El río Orinoco, muy bonito el río, en la actualidad que hay en Venezuela. De hecho, parte de mi primaria yo lo estudié allá, en Venezuela, justamente por eso también conozco parte de esta historia. ¿Por qué se llama Venezuela ese lugar? Bueno, porque cuando Cristóbal Colón con sus panas ingresaron por la desembocadura del río Orinoco, se estaban muriendo de sed. Bueno, antes de ingresar a la desembocadura del río Orinoco, se estaban muriendo de sed. Si tú miras la diferencia del tercer viaje con los otros, aquí se han abierto demasiado. Entonces, si miras, si en el primer viaje se demoraron 2 meses para llegar acá, imagínate cuánto tiempo se demoraron para llegar hasta acá. Y bueno, cuando ellos llegan, se están muriendo de sed, y según la historia cuenta que los españoles le decían pues a los indígenas, ¿no? O sea, le hacían señas, ¿no? Tengo sed, ¿no? Quiero tomar agua, ¿no? Y los indígenas los miraban y les decían, o sea, señalaban el mar. Y entonces los españoles se miraban y decían, estos nativos ignorantes, no saben que no se puede tomar agua de mar. Entonces, otra vez le volvían a insistir, ¿no? Tenemos sed, decían, nos estamos muriendo de sed. Y entonces los nativos los miraban y les decían, lance, ¿no? Entonces, ya les iban a caer a tiros, dice, porque ya están desesperados. A diferencia del primer viaje, Cristóbal Colón le ofrecen frutas, le ofrecen varias cosas. Y entonces, bueno, un español dijo, bueno, pero tal vez estos locos sepan algo que nosotros no sabemos. Lanza una cubeta al mar. Entonces, suácate, lanzan una cubeta al mar, levantan la cubeta y prueban, ¿no? Prueban y era agua dulce. ¿Qué cosa? Entonces lanzan de nuevo, güey, agua dulce. Entonces, pues estamos en el mar, ¿no? ¿Qué cosa pasaba? Que el río Orinoco tiene un caudal tan abundante, tan abundante, que empuja el agua salada del mar varios kilómetros hacia adentro, y lo que está cerca de la orilla, lo que está cerca de esa zona del mar, es agua dulce en realidad. Así de caudaloso debe ser el río Orinoco. Y entonces, bueno, cuando los españoles se metieron por la desembocadura del río Orinoco, vieron palafitos. Profesor, ¿qué es un palafito? Un palafito son casas hechas sobre la ribera del río. Vamos a tratar de dibujar un palafito acá. A ver, primero vamos a ver. Esto entonces vendría a ser la ribera del río, ¿no? La orilla del río. Y bueno, ¿un palafito cómo es? Vamos a usar, a ver, creo que aquí hay marrón. Ajá. Aquí entonces ponen columnas aquí así. Y luego acá hacen una plataforma. Y la casa la van a construir acá arriba. Entonces vamos a poner acá una puerta y una ventana. Ya está. Entonces, ¿cómo se llama eso? Palafito. Los españoles estaban en los botes y ellos veían que los indígenas vivían sobre la ribera del río, sobre la orilla del río, en estas casas, poniendo columnas de madera y levantando una plataforma y casas arriba. Cuando los españoles vieron eso, ellos dijeron, oh, se parece a Venecia. Sí, acuérdate, Venecia, ¿no? Hasta el día de hoy, esa ciudad, la ciudad del amor, muy romántico, Venecia, ya sabes, chica, varón, si quieres impresionar a tu pareja, llévate a la Venecia, que el barquero, ¿no? Mientras el barquero está paseándote por las calles acuáticas de Venecia,
hay un trovador con una mandolina tocando una guitarrita, entonces ahí tú estás chill con tu pareja. Y los españoles dijeron, se parece a Venecia, y es por esa razón que a esa zona le van a poner Venezuela, que significa, en latín, pequeña Venecia. Colombia en honor a Colón, ¿no? Entonces, sí, 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 ya está. Entonces, la prensa ha preguntado por el tercer viaje. ¿Por qué ha preguntado la prensa por el tercer viaje? Porque te pueden preguntar cuándo, en qué viaje Colón por primera vez toca tierra firme. Entonces, tú sin temor a equivocarte, te lanzas con esto. Vámonos ahora al cuarto viaje, dice, llega a Centroamérica. ¿Por qué llegar a Centroamérica, profesor, es importante? O sea, acá, va a llegar a Panamá, porque desde Panamá, recuerda, Francisco de Pizarro va a iniciar los viajes de expedición. Bueno, dicho esto, hay otra cosa que también vale la pena mencionar, que está más adelante en realidad. A ver, vamos a ver si me falta algo. Sí, luego del primer viaje de Cristóbal Colón en 1492, luego del segundo viaje, perdón, en 1493, entre España y Portugal se va a firmar un tratado nuevo, que se llama el Tratado de Tordesillas, para dividirse los territorios. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando Colón, cuando se confirma que Cristóbal Colón había descubierto nuevas tierras, el rey de Portugal quiere un trozo de eso, o sea, quiere una parte de eso. Los españoles dicen, y la gente del populacho, del común y silvestre, dicen que eso Dios se lo ha regalado a los españoles en agradecimiento por haber expulsado de Europa a paganos, o sea, a los musulmanes. ¿Te acuerdas la reconquista española? 1491. Bueno, entonces el Papa Alejandro VI, y acá tú puedes ver el nombre, la bula alejandrina, la bula de Alejandro VI. Alejandro VI, bueno, dice, está bien, voy a hacer la división territorial. Y mira, Alejandro VI dice algo así, acá está de hecho, ¿no? Bueno, todo lo que queda para la derecha es para Portugal, y todo lo que queda para la izquierda es para España. Como puedes notar, prácticamente no les tocó nada a los portugueses. Casi se van a una guerra. El rey Alejandro VI, de hecho, tenía muy buenas migas con los reyes católicos, así que por eso hace eso. Para evitar un conflicto armado entre España y Portugal, entre esos dos monarcas van a firmar su propio tratado, conocido como el Tratado de Tordesillas. Profesor, ¿la premia va a preguntar esto? No, pero en el examen general hace, creo que tú ni nacías ya, pero lo han preguntado en el examen general, así que ya sin la intervención del Papa, van a firmar un nuevo tratado, conocido como el Tratado de Tordesillas. En el Tratado de Tordesillas, puedes ver esta línea coqueta que está aquí, a ver, mírala ahí, mira ahí toda curvilínea, ahí, todo esto es el tratado, toda esa es la línea, ¿no? Entonces, ¿qué van a decir? Todo lo que está para la izquierda es para España, y mira todo el trozo que le toca a España, y todo lo que está para la derecha es para Portugal. Entonces, les toca esto a los portugueses, mira, no te pierdas. Ahora, yo te quisiera preguntar, en la actualidad, ¿qué país ocupa todo este territorio? ¿Y qué idioma hablan en ese país? ¿O ya sabes por qué en ese país hablan? Muy bien, Omar, muy bien, Renzo. Brasil, muy bien, Nicolás. Johan, o Johan, Johan es, ¿verdad? Johan. Sí. Sopa de macaco. ¿Qué cosa? ¿Qué vas a ver? ¿Cómo está nuestro tono? Brasil, portugués, pero ahora entiendes por qué hablan portugués en Brasil, porque le dieron ese cachito a los portugueses, y como los portugueses ya estaban muy acostumbrados a la selva, acuérdate que ellos ya tenían años cazando a africanos, y es un drama, porque cuando las tribus africanas de la costa comenzaron a darse cuenta de que sus hermanos desaparecían, la gente comenzó a irse más al fondo, se comenzaron a ir más tierra adentro. ¿Y qué hicieron los portugueses? Los persiguieron. Entonces ya tenían la costumbre en realidad de ir a la selva. Por esa razón, las ciudades más bonitas que tiene ese país están en medio de la selva, y son ciudades propiamente dichas, ¿sabes? Si alguien de ustedes viene de Iquitos o viene de una zona fronteriza del Perú con Brasil, no me van a dejar mentir. Las ciudades de Perú comparadas a las de Brasil en la frontera se quedan pues como un pueblo, ¿no? Da pena, ¿no? Porque, oye, qué gobernantes, no tienen X, ya. Bueno, Tratado de Tordesillas. Dicho esto, este es el viaje de Magallanes, que ya me habíamos visto la clase la semana pasada, acuérdate, este es el estrecho de Magallanes, acá. Recuerda que Magallanes cuando llega acá se mudió en el año 511, y es Juan Sebastián Elcano, como dice aquí, el que va a terminar el viaje de circunnavegación. Bueno, Colón dice que la Tierra es redonda, yo voy a viajar a ver si la Tierra es redonda realmente, y Magallanes lo inicia, y es su lugarteniente Juan Sebastián Elcano el que termina eso. Dicho esto,
Vámonos ahora sí inmediatamente a los viajes de Francisco Pizarro. Sí, vámonos para allá. Ya, cambia de página. Bueno, entonces, cambiamos para allá. Vámonos a Francisco Pizarro y su viaje. Ya, bien, ahí está. Bueno, ¿cómo se llamó la empresa de Francisco Pizarro? La empresa conquistadora del Levante. También puede ser la empresa del Sur o el Pacto de Panamá. También algunos le van a llamar. Pero la cosa es que esa empresa es un negocio que se va a constituir entre tres personas. Francisco Pizarro, Diego Almagro y Hernando de Luque. Cada uno de ellos aporta algo a la empresa. ¿Cómo, profesor? Sí, o sea, cada uno de ellos dice, bueno, yo a esta empresa voy a aportar en algo. Por ejemplo, Francisco Pizarro era un hombre bastante curtido en batalla, ¿no? Era un hombre, un buen espadachín, hasta donde tengo entendido. Se decía de Francisco Pizarro que de un solo movimiento de su espada podía matar a una persona. O sea, así como en Samurai X, Kenshin Himura, si mata a alguien de un solo movimiento, algo así. Y no es broma, ¿eh? Para el tipo, sí, de verdad era muy buen espadachín, Francisco Pizarro. Diego de Almagro es el tipo más bien que se encarga de la logística. ¿Cómo, profesor? Sí, o sea, si Pizarro necesita soldados, caballos, barcos, comida, pólvora, etcétera, Diego de Almagro es el tipo que sabe cómo conseguirlo. Y luego también está Hernando de Luque, que yo sé que desde el cole a ti te dicen, sí, Hernando de Luque, no la religión, los protectores y todo lo demás. Sin embargo, la investigación histórica ha demostrado que él en realidad era un testaferro. Profesor, ¿qué es un testaferro? Es alguien que pone el dinero a nombre de otro, pero de manera secreta. Porque yo te he dicho, bueno, Pizarro, estratega militar, Almagro, logística, Luque, ¿y Luque qué pone? ¿La religión? ¿Para qué sirve eso? Tú dirás, no, o sea, en realidad, Hernando de Luque pone el dinero a nombre de Gaspar Espinosa. ¿Quién es Gaspar Espinosa? Gaspar Espinosa es un noble, es un hidalgo, aristócrata, acuérdate, aristócrata, noble, hidalgo, son sinónimos. En España no le dicen nobles, le dicen hidalgos, acuérdate, de el hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿bien? Entonces, como él era un hidalgo, como él era un noble, él, ese noble, no podía meter dinero en una empresa de plebeyos, porque Francisco Pizarro, su papá era noble, pero en realidad era un bastardo, ¿no? Se ha visto Game of Thrones, ¿sabes lo que estaba hablando? Acuérdate de Jon Snow. Y entonces, Diego de Almagro tampoco era un hidalgo, Diego de Almagro era un plebeyo, y Hernando de Luque creo que era un sacerdote que tampoco era noble. Entonces, o sea, pucha, como no son nobles, nadie se podía enterar de que él, Gaspar de Espinosa, que si era, ya sabes, estirado, estaba poniendo dinero ahí. Entonces lo pone a través de Hernando de Luque. Y bueno, esta empresa se va a constituir en Panamá. ¿Y Panamá por qué es importante? Porque en el año 519, el gobernador de Panamá va a ser Pedro Arias Dávila. Pedro Arias Dávila era el gobernador de Panamá, su chapa, apodo, Pedrarias. San Marcos hace años, creo que ha preguntado por él, porque dijeron, o sea, ¿quién le da el permiso a Francisco Pizarro para salir en su primer viaje? Porque, ojo, no te vayas a paltear. La capitulación de Toledo se va a dar en 1529. El primer viaje de Francisco Pizarro, como dicen tus separatas, se va a dar en 1524. Entonces, ¿quién da el permiso para que Francisco Pizarro salga de Panamá a hacer esta exploración? El gobernador de Panamá, Pedro Arias Dávila, o Pedro Arias. El segundo viaje también tiene su permiso. Entonces, por ahí iniciamos. El primer viaje, como dicen tus separatas, fue un fracaso. Subraya eso, o escribe tú mejor, ¿no? La expedición va a fracasar. Van a llegar con las justas, así, muy así, van a llegar a Pueblo Quemado. Según la crónica que está acá, que te voy a contar en un momento, esta crónica la va a encontrar Raúl Porras Barnechea. Profesor, ¿quién es Raúl Porras Barnechea? Es un sanmarquino que aparece en el billete de 50 soles. De hecho, hay varios sanmarquinos que aparecen en los billetes del Perú. Pero este sanmarquino es especial, porque si Basadre es el historiador de la República, conchale, Raúl Porras Barnechea es el historiador de los cronistas, ¿no? El tipo fue embajador de Perú en España. Vamos, no es la primera ni última vez que vas a escuchar hablar de Raúl Porras Barnechea. De hecho, yo he trabajado en su casa, en el Instituto Porras, muy bonito lugar. Y nada, él cuenta que cuando él estaba como embajador en España, pide permiso para ingresar a la biblioteca de los reyes de España. O sea, los reyes en España tienen su propia biblioteca. ¿Tú te imaginas entrar ahí? O sea, si te gusta leer, o sea, es como que tú entras a una dulcería, ¿no? Si te gustan los dulces, ¿no? Y entonces, donde quiera que metas la mano, vas a encontrar algo rico, ¿no? Porque son documentos que tienen, ¿cuántos siglos de repente tienen? Y él dice que en esa biblioteca él encontró una crónica de un soldado que estuvo presente en la captura de Atahualpa, que se llama así, ¿no? La crónica de Diego de Trujillo. Lo que es acá solamente es esto. Sí,
Sí, hasta acá nada más es la crónica. Porque todo lo demás son las notas de Raúl Porras Barnechea, pero son unas notas que da un gusto leerlo porque realmente el tipo es un genio, el tipo. Bueno, dicho esto, entonces en su primer viaje le fue muy mal. Ese es lo primero que tenés que acordar. Y si te preguntaran de algo, primer viaje, mal. Van a fundar el pueblo, el Puerto Piñas, y luego van a fundar el Puerto Quemado. ¿Por qué? O Pueblo Quemado. ¿Por qué le van a llamar Pueblo Quemado o Puerto Piñas? Porque te cuento la historia rapidísimo, ya, pues no se me va el tiempo. Sí, ya, de hecho, ya estamos ya con el tiempo. Francisco Pizarro dice que se estaba muriendo de hambre. Imagínate, se estaba muriendo de hambre. Están de aquí, acá, ya se estaban muriendo de hambre. Loco, ¿qué pasa? Cristóbal Colón, 2 meses, se están comiendo los caballos, tú ya te estás muriendo de hambre y estás a un par de kilómetros de Panamá. El caso es que cuando llegan al pueblo, ellos dicen que ellos ven en la orilla a una tribu, a un pueblo. Entonces los españoles dijeron, bueno, harán como Cristóbal Colón, ¿no? Porque cuando Cristóbal Colón llegó a Guananí, salieron los indígenas y presentaron fruta, agua, le dieron de todo. Entonces los españoles dijeron, bueno, de repente harán como Colón, ¿verdad? Entonces bajan a la orilla y los indígenas dicen, el cronista que los quedó mirando, y estaba el cacique con ellos. Ah, eso también es un dato importante. Los españoles cuando llegan a lo que llamamos en la actualidad América, recuerda que ellos llegan para acá. Ellos llegan a Centroamérica. En Centroamérica, a los curacas no les dicen curacas, les dicen caciques. ¿Bien? Entonces acuérdate de eso. Acá en el Perú, o lo que llamamos Perú en la actualidad, los curacas, que son los líderes, los jefes de los ayllus, que ya sabes que son estas familias súper extensas, le dicen caciques. De hecho, si entre alguno de nosotros hay algún compatriota, hermano venezolano que me está escuchando, sabe lo que le estoy hablando. Tienen un ron de esa marca, hasta donde sé también. Entonces, profe, ¿por qué ese dato es importante? Porque cuando los españoles funden el virreinato, el nombre oficial ya no va a ser curaca, el nombre va a ser cacique. Y ahora, ¿por qué le llaman a nuestros curacas caciques? Porque desde Centroamérica así se les llama. Bien, entonces, sí, es un dato que vale la pena que recuerdes, ¿ya? Porque sí, después en el virreinato le van a llamar caciques en los documentos, ¿no? Pero tú ya sabes que son curacas. Bueno, dicho esto, entonces, ven al cacique, están los españoles ahí, y cuando ya estaban bastante cerca, el cacique, bautizado luego como el cacique de las piedras, va a lanzar un grito. ¡Ah! Y dice el cronista que todos los indígenas, junto con su cacique, agarraron piedras y palos de donde estaban ahí y comenzaron a lanzárselos a los españoles, así como si fuera mismo una mecha de barrio así. Y entonces, entre pandillas, y entonces una de esas piedras le mocha un ojo a Diego de Almagro, el viejo, porque también está el mozo, que es su hijo mestizo. Le mocha un ojo y ¿qué cosa hacen los españoles que ya se están muriendo de hambre? En venganza queman todo el pueblo y fundan Pueblo Quemado. Y al cacique lo bautizan como el cacique de las piedras. Entonces acuérdate, ¿dónde Almagro perdió un ojo? Ahí, en el primer viaje, junto con Francisco Pizarro. Bueno, derrotados se van por el segundo viaje. Pizarro sabía que más al sur debería de haber un imperio tan rico como el imperio azteca. Recuerda que el imperio azteca, descubierto por Hernán Cortés en 1519, va a llegar a su fin en 1521, cuando van a capturar a Montezuma y le van a dar vuelta a Tenochtitlán, ¿no? O sea, esa es otra historia. Por eso los mexicanos, algún día tú tienes la oportunidad de conversar con un hermano mexicano, cuando ellos se escuchan, tres peruanos, sí, yo soy peruano, y entonces, y tú, tres mexicanos, entonces nos emocionamos mucho porque tenemos una tradición histórica que viene desde la conquista y más atrás todavía, porque el mundo azteca es para nosotros los incas. Huari, salvando las distancias obviamente, para ellos vendrían a ser algo así como que los mayas, ¿no? De hecho, sabemos que se llaman mayas por los aztecas, porque cuando los españoles llegan, los aztecas le preguntan, pues no, a los aztecas, ¿ustedes construyeron estas ciudades? Y los aztecas dicen, no, no, eso no fuimos nosotros, eso fueron los mayas, que ya no viven, ya se desaparecieron hace mucho tiempo. Tenochtitlán era una ciudad hecha sobre un lago. Una cosa así alucinante. Nunca en su vida los españoles habían visto eso, como tampoco vieron el Cusco, ¿no? El Cusco está de oro, con plata. Es una cosa así espectacular. Pero bueno, entonces se arma el segundo viaje. Pizarro tenía la volada, algunos dicen desde Venezuela, otros dicen desde Argentina, de que más al sur de Panamá había otro rico imperio como el Azteca. Entonces él se manda, tenía que confirmar la existencia. Ya le había pasado la voz a mucha gente y se inicia el segundo viaje. Subraya entonces Parata, y eso es un dato que sí, la primera preguntado es un dato muy pequeño, pero es válido, que en el segundo viaje se confirma la existencia del Tahuantinsuyo.
cuando los españoles llegan a la zona de acá, a ver, menos mal que tenemos ahora sí buenas imágenes, cuando llegan aquí, sí, cuando llegan acá, ellos van a interceptar una, perdón, más atrás. Cuando ellos llegan aquí, ellos van a interceptar una balsa chinchana. ¿Te acuerdas de la cultura chincha, navegante? ¿Te acuerdas que se llevaron a Tupac Yupanqui a Oceanía, supuestamente? Bueno, interceptan una balsa chinchana y confirman la existencia del Tahuantinsuyo. Ellos le van a decir, sí, más al sur hay un gran gobernante. Y bueno, Francisco Pizarro para esto tiene el incidente de los 13 del Gallo. De hecho, aquí está, si no me equivoco. ¿Dónde está? No está señalado. Acá está. El incidente de la isla de los 13 del Gallo, ¿no? ¿Qué cosa sucedía? El segundo viaje también se hizo con permiso de Pedro Arias Dávila. El detalle está en que mientras que Pizarro estaba, la U versus Alianza, ¿qué cosa? Mientras que Pizarro estaba allí, en ese segundo viaje, el gobernador de Panamá se muere, Pedro Arias muere, entonces pone un nuevo gobernador. Este nuevo gobernador sabía que si Pizarro y su gente descubrían un otro imperio, a él no le iba a tocar nada, porque él no había hecho tratos con Pizarro, siendo el gobernador anterior, que ya se murió. Entonces lo que él hace es mandar a Juan Tafur. Juan Tafur es el enviado de este nuevo gobernador, y él, Juan Tafur, es el que le va a decir a Pizarro y a sus patas, loco, el nuevo gobernador dice que se devuelvan. Y entonces Pizarro no puede devolverse, porque eran como que 60 puntas cada uno con sus criados o esclavos, y no podía devolverse porque ya le había pasado la voz a mucha gente de que muy probablemente más al sur hay otro imperio tan rico como el imperio azteca. Acuérdate que todavía no interceptan la balsa, ¿no? Entonces, mucha gente dice, bueno, es que no vamos a desobedecer al gobernador, y deciden que quieren devolverse. Entonces, es en ese momento donde Francisco Pizarro, ya sabes, un tipo bastante genial, saca su espada y traza una línea en la arena, ¿no? Una línea, en teoría, paralela, pues, ¿no? Al Ecuador, ¿no? O sea, traza una línea, ¿no? Entonces dice, así, por este lado se va a Panamá, o sea, hacia el norte, ¿no? A ser pobres. Por este otro, a Perú, a ser ricos. Escoge el que fuere buen castellano, lo que más bien le tuviere. Y mira, recuerda que la historia la hace la gente que se anima a equivocarse. Recuerda que los ganadores son aquellas personas que también están dispuestos a perder. Por eso tú, mal que bien, que estás postulando a San Marcos, tienes que entender que se necesita valor. Y al margen de tu situación actual, siéntete bien, porque estás en una situación que no todo el mundo quiere seguir. Tal vez este es tu segundo intento, tal vez este es tu primer intento, o quién sabe, tal vez es tu decimocuarto intento. El punto es que solo aquellos que se atreven a perder, solo aquellos que se atreven a fallar, son los que tienen derecho a ganar en esta vida. Así que tú no tengas temor en hacer estas cosas que a ti te apasionan, como por ejemplo tratar de ingresar a la universidad. Francisco Pizarro se va a lanzar con este discurso. Un momento de silencio, porque si nadie lo acompaña, lo van a meter preso. Y en eso se escuchan las botas en la arena, ¿no? 13 personas cruzan hacia el lado de Pizarro. La historia se ha encargado de hacer la biografía de cada uno de ellos, porque realmente se necesitan cojones para poder aventurarse esto. Los tipos van a cruzar para el lado de Pizarro y luego confirman la existencia del Tahuantinsuyo. Cuando confirma la existencia del Tahuantinsuyo, Pizarro deja gente en Tumbes, o muy cerca en todo caso a Tumbes, y él, ni corto ni perezoso, se quita a Panamá, y de Panamá se va a ir directamente hacia España. En España, él va a conseguir lo que se conoce como la capitulación de Toledo. Te lo aprendes, ¿no? De memoria, sí, sí. Esto que tú ves acá son los datos exactos de lo que se va a conseguir. Yo lo voy a leer brevemente, así que presta atención. La capitulación de Toledo, firmada el 26 de julio de 1529 entre la reina consorte Isabel de Portugal, en representación de Carlos I de España y Francisco Pizarro, significó la autorización oficial para la conquista del Tahuantinsuyo. Entonces, ¿qué fue? ¿Invasión o conquista? A ver, ¿qué dice el documento? En este contrato, a Francisco Pizarro se le otorgan títulos de gobernador de Nueva Castilla. Ese es el primer título que le dan. Y ten cuidado, porque por cada título le van a dar plata. El primer título que consigue Pizarro, porque ojo, Almagro y Hernando de Luque se van a quedar aquí en América. Pizarro es el único que se vuelve a España. Entonces consigue título de gobernador de Nueva Castilla, capitán general, alguacil mayor, título de adelantado que le permite, si no me equivoco, reclamar tierras en nombre de los reyes de España,
y la potestad de repartir encomiendas. O sea, lo máximo. Además de un sueldo anual de 725 mil maravedíes, que son unas monedas de oro así bien chingonas. ¿Y qué le toca al magro? Mira, porque este es el germen para el origen de la guerra de los conquistadores. Así que no, presta atención. ¿Al magro qué le toca? Le dan título de hidalgo. Profe, ¿qué significa eso? O sea, lo vuelven noble. Al magro era plebeyo y le van a decir, loco, ¿sabes qué? Vamos a ser noble. Entonces le dan título de hidalgo, lo vuelven noble y le dan la gobernación de la fortaleza de Tumbes. Yo quisiera preguntarle a la audiencia, a esa gente que estudia, a esa gente que, bueno, va a un curso de números, de repente como administración, ingeniería. De hecho, nunca les he preguntado a qué carrera van ustedes, pero yo me imagino que van esas carreras que no están relacionadas a letras, porque a mí siempre me lanzan talones así, ¿no? Qué importuno, ahí anda, ahí a esos cursos, ¿no? Que esa gente que no le interesan las letras, que no le interesa historia. Pero yo sé que entre algunos de ustedes debe de haber alguien que pueda contestar lo siguiente. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre la fortaleza de Tumbes en historia? Gracias, Jennifer. Jennifer dice que le gusta todo. Omar también dice, todo por dos, dice. ¿No? Sí, sí. Un poco extraño. Sí. Pero, o sea, ¿alguna vez ustedes? No, Renzo dice, honesto. Adrián dice, no, profesor, no. Nada, dice, no. Con una hacha al final, ¿no? ¿Qué es eso? Dice Cristian Mendoza, ¿no? No, no, dice Jennifer. No, entonces, claro, o sea, ¿sabes por qué no has escuchado hablar de la fortaleza de Tumbes? Porque no tiene importancia. Y eso que no tiene importancia se lo van a dar al magro. Entonces, quédate con ese dato. ¿Qué le dan a Hernando de Luque? Mira acá. Dice, a Hernando de Luque le van a... Ah, ya, y además le van a dar un sueldo de 300 mil maravedíes al magro. Y a Hernando de Luque, ¿qué le dan? Le van a otorgar ser obispo de Tumbes y título de protector de indios, además de 1000 ducados anuales. Porque tú eres sacerdote, no, compadre. Si tú vives de la iglesia, ¿para qué quieres un sueldo tú? Entonces, yo no sé si te percataste de esto, pero... ¿Te das cuenta que a Pizarro le tocan más cosas que a Almagro? Cuando Almagro le hace notar esto, porque además cuando Pizarro retorna para el tercer viaje, y ahora vamos a hablar del tercer viaje, a Pizarro viene con toda su familia, con los trujillanos, ¿no? Pizarro es un viejo, ¿no? Viene con Francisco, a Hernando Pizarro, Gonzalo Pizarro, viene con toda su mancha, y obviamente sus hermanos también vienen con su mancha. Entonces los pizarristas serán mayoría para el tercer viaje. Y Almagro quiere quitarse. Almagro le dice, ¿sabes qué? Mira, a ti te ha tocado todo lo bueno. Entonces Pizarro le dice, Francisco Pizarro le dice, lo que pasa es que si tú no estás presente, o sea, si no estás presente a la hora de firmar el contrato, no te podían dar títulos. Por eso a mí me los han dado todos. Almagro le dice, ¿sabes qué? Bueno, entonces quédate con los títulos. Yo me quito de la empresa. Y bueno, hasta donde he leído, y los historiadores entendidos en la materia dicen, hablan de que no, que en realidad eran patas, ¿no? O sea, eran amigos. Entonces Pizarro le dice, ¿sabes qué? Yo te cedo el título de adelantado. Que le da la potestad de entregar encomiendas, o la potestad de repartir tierras, entonces de reclamar tierras en nombre del rey. Y con eso obviamente le da también el sueldo por el título que le van a dar, entonces ya como que Almagro se baja un poco y se queda, porque en realidad se iba a quitar. Acuérdate entonces, en tu separata anota donde dice capitulación de Toledo en tu separata, que es el germen, la capitulación de Toledo es el germen y causa para la guerra de los conquistadores, porque le dan más privilegios a Pizarro. En el tercer viaje, como dice tu separata, dice se da la captura de Atahualpa, ¿verdad? Subraya primero y después te cuento todo. En la captura de Atahualpa, 16 de noviembre de 1532, se va a dar un juicio al año siguiente. No es que a Atahualpa lo van a matar ahí mismo, no. A Atahualpa lo van a ajusticiar, acá tengo la fecha exacta, el 26 de julio de 1533. Entonces, lo van a ajusticiar al año siguiente. Luego dice, ¿no? Entonces separata, con apoyo de diversas etnias como los huancas, cañaris, tarmas, que buscan su autonomía y la de las panacas de Túpac, Yupanqui y Huáscar. Obviamente, lo voy a decir una vez, y yo espero que tú lo entiendas porque tú ya estás grande. Tú no eres un estudiante, no eres un escolar, creo que ya todo el mundo ha salido de colegio. Y si eres un escolar, entonces ya tienes suficientemente raciocinio como para poder entender esto. Cuando tú conversas con una persona extranjera, que no es peruana, antes, no sé si hasta el día de hoy ya, pero antes siempre decían, cuando te hablaban de los incas, y es verdad que 13 españoles conquistaron todo el Tahuantinsuyo. Y entonces, ya uno que ya ha leído, uno que ha estudiado, entonces dice, ¿dónde has escuchado eso? Sí, que 13 españoles conquistaron todo el Tahuantinsuyo, porque tenían armas, tenían caballos. Los perros come indios también, loco, ¿verdad? Que gracias a todo eso conquistaron los españoles a los incas.
cuando en realidad, en orden de importancia, ¿cuáles son las causas que facilitan la caída del Tahuantinsuyo? En orden de importancia, porque la primera causa ya la has estudiado, y eso lo hemos visto la semana pasada, la semana antepasada. La primera causa que facilita la caída del Tahuantinsuyo, escucha bien, es la guerra civil que hay entre Huáscar y Atahualpa. Hasta los romanos, creo que Julio César es el que dice, ¿no? Divide y vencerás. Vine, vive, creo que es en latín, pero divide y vencerás. Hasta en la Biblia, ¿no? Una casa dividida no puede permanecer en pie, dice en la Biblia. Cuando los españoles llegan, encuentran que el Tahuantinsuyo tenía una guerra civil interna, donde hay facciones, ¿verdad? Una parte apoya a Atahualpa, otra parte apoya a Huáscar. Entonces esa es la primera causa que facilita la caída del Tahuantinsuyo. No vayas a pensar que tres españoles, ¿sí? O armas, una vaina así. En todo caso, yo te explico. Luego dice, apoyo de las etnias a los españoles. Como dice en tu separata, hay etnias que van a apoyar a los españoles. Recuerda que cuando ellos llegan, van a llegar por el norte. Así que todos estos pueblos de esta zona, todos esos pueblos de esta zona, son pueblos que recién han sido anexados al imperio incaico. Y son gente que tienen la memoria fresca de que antes eran libres. Entonces, cuando llegan estos barbudos, van a ver una buena oportunidad para liberarse del yugo incaico. Tú dirás, profe, ¿pero qué no todo el mundo vivía feliz, etcétera? Es que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, son gobernantes, antes eran libres, antes no le debían cuentas a nadie, y ahora pertenecen a este imperio de los incas. Cuando ven la oportunidad de vengarse, lo van a hacer. Porque, ¿acaso crees tú que tres españoles, ¿qué tienen GPS para llegar al Cusco? ¿Has visto cómo apunta la flecha desde Cajamarca que van a venir de frente al Cusco? ¿Cómo llegan los españoles tan rápido al Cusco? Porque esa es la cereza del pastel también, ¿no? Porque llegan de la mano de un inca que apoyaba justamente a la panaca de Huáscar. Porque acuérdate que el que gana es Atahualpa, la guerra civil, ¿verdad? Entre Huáscar y Atahualpa, gana Atahualpa. Así que la cereza del pastel es que los propios incas, en este caso la panaca de Huáscar y como dicen tus separatas, la de Túpac Yupanqui, van a apoyar a los españoles para vencer a la facción de Atahualpa. Entonces, mira, tienes a los etnias rebeldes, que por cierto, si mal no recuerdo, a ver, no te asustes, voy a apagar un rato la cámara, quería mostrarte el escudo de la ciudad de Huancayo. A ver, escudo de la ciudad de Huancayo. No sé si aquí haya alguien de Huancayo. A ver, vamos a ver, creo que este es. ¿Ah? Ajá, aquí está. Sí. ¿Qué pasó? Los picones, ¿cómo que los picones? Enfermedades nuevas. Sí, ya eso va a venir más adelante. Yo, de Huancayo, y está ya. ¿Sabes la historia? Aquí hay un representante de la ciudad de Huancayo. ¿Sabes de dónde viene, Adrián, el escudo de la ciudad de Huancayo? Porque es muy interesante ver eso, ¿ah? A ver, vamos a compartir una pestaña del Chrome para enseñarles el escudo, ¿bien? Y explicarles esto. Heráldica, ¿te acuerdas de la heráldica? Hablando de eso. Bien, a ver, mira acá. ¿Ves este escudo? Este escudo, la gente de Huancayo se lo tuvo que exigir a Felipe II, que es el hijo de Carlos I de España. Eso estaba en la clase de la semana pasada, acuérdate. Y ¿y qué cosa representa? Ya, estas son las tres cabezas de los generales de Atahualpa, decapitados por la gente de Huancayo, que es el pueblo de los Huancas. Que el pueblo de los Huancas decapitaron a la gente, ayudaron a los españoles. Ahora, cuando se terminó la conquista, o sea, cuando terminaron de conquistar el territorio, se querían pasar de vivos. Esta vaina de la viveza yo creo que viene desde esa tradición hispana, ya esa vaina de hacerte el vivo, la viva, ¿no? Ya sabes, así como esa gente que dice, ¿no? Ya, sí, yo rompo las normas, ¿no? Hay aislamiento y todo, pero, o sea, todo el mundo rompe las normas, ¿no? Ya, siendo honesto. El detalle aquí está que los españoles no le querían devolver el favor, ¿no? Entonces van representantes de los Huancas hasta España, se entrevistan con el rey y le dicen, pues, oye, compadre, nosotros hemos apoyado a tu gente en la conquista contra los incas, así que, ¿qué nos vas a dar a cambio? Y bueno, una de las potestades que le da, y eso lo va a redescubrir José María Arguedas, tú lo conoces, yo sé, por literatura, pero en realidad el tipo es antropólogo. Él va a preguntarse mucho por qué los indígenas del norte del Perú son diferentes en su actitud a los del sur. Y él descubre que primero los indígenas del norte del Perú tienen una actitud más altanera, más arrogante, más orgullosa, porque ellos no van a tener encomenderos. O si los van a tener, no se los va a tratar igual que a los indígenas del sur. ¿Por qué, profesor? Porque ellos apoyaron a los españoles. Cuando los huancas terminan de dar su testimonio ante el rey le dice, bueno, está bien, sí, reconocemos que ustedes nos han apoyado, y le van a dar un escudo. Este escudo que tú ves acá representa las armas, la porra y las armas que van a usar los huancas para mecharse contra los incas,
la fortaleza que está en esa zona, y este animalito representando justamente la zona que colinda con la selva, ¿no? Y ya, pues, sí, lo máximo, ¿no? Lo máximo, un escudo, ¿no? Entonces, sí, ya sabes dónde viene el escudo de los Huancas, ¿eh? Para que tengas algo así, comentario en el almuerzo, ¿no? Oh, papá, oh, mamá, ¿no? ¿Saben qué? ¿Saben dónde viene el escudo de nuestro municipio? ¿No? Sí, 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 se va a dar ahí, entonces, es un dato interesante, ¿ves? O sea, los españoles, no son tres españoles que llegan acá, no, van a recibir apoyo, le van a dar comida, le van a dar espías, soldados, guías, de todo. Y los propios incas los van a apoyar también. Y la última cosa, como cola, ahí recién va armas de fuego, caballos y tácticas de combate. Va al final eso. ¿Y por qué va al final, profesor? Lo que sucede es que no hay tiempo para, digamos, enseñarte así imágenes sobre esto, pero algunas veces te han preguntado cómo funcionan las armas, de los españoles en ese tiempo. Por ejemplo, las armas de fuego, ¿no? Como el arcabuz. El arcabuz es un rifle, así, como un rifle grande, bastante grande. ¿Y tú sabes cuánto te demoras para hacer un tiro con una de esas armas? Imagínate, ponte en contexto, varón, señorita, tienes un rifle, somos 20 puntas, yo soy el capitán, estamos justo en esta época de la conquista y vemos que una banda indígena se está acercando a nosotros con ganas de matarnos. Y entonces se están acercando, ¿no? Entonces yo le digo, ya chicos, ya, preparen las armas, ¿no? Entonces todo el mundo agarra, sacan el arcabuz. Tú entonces, mira, agarras primero un taco de pólvora, un taco, es como una media de cuero. Entonces tú tienes una medida, que es como una especie de tubito, entonces ahí pones un poco de pólvora, porque tiene que ser cierta medida. Con ese vasito, vacías la pólvora en tu arcabuz, y luego pides un palito. El palito sirve para taconear. Entonces tú agarras y metes el palito, y luego taconeas, sacas el palito. Luego de eso necesitas papel. En ese papel pones unos balines, ¿no? De metal, que se pones ahí, agarras, haces un rollo así, metes eso ahí y vuelves a taconear y sacas de nuevo. Entonces luego de eso te preparas, ¿verdad? Entonces sí. ¿Disparas? No, porque no son armas automáticas. Así como en Navidad, de repente alguno de ustedes, yo lo hacía cuando era niño, ya se perdió mucho la tradición, creo que cuando se quemó Mesa Redonda, se perdió mucho la tradición de los fuegos artificiales piratas. Pero cuando era niño recuerdo que antes, a la actualidad les dan encendedores, ¿no? A los chicos, ¿no? Pero no, en mis tiempos era una cuerda. Y tú te prendías la puntita de la cuerda y tú la tenías que ir soplando. Y con esa cuerdita ibas fastidiando a todos los vecinos porque ahí tú prendías el mechero, ¿sí? Ahí, entonces, igualito, los españoles, hay un tipo que se encarga de prenderte el arcabuz porque funcionan con una mecha. Entonces, hay un tipo, ¿no? Son 19 puntas, todo el mundo se pone, gente inclinada, gente de pie, los indígenas están guau, 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 corriendo. Y entonces viene el tipo y te prende la mecha. Entonces está ahí, ¿no? Capitán, ya disparamos. Y yo te digo, no, todavía no. Capitán, ya disparamos. Y tú ves que se están acercando cada vez más, ¿no? Están ya ahí 50 metros, 40, 30 metros, 10 metros de distancia. 5 metros de distancia. Prácticamente los tenemos ya en la cara. Y recién ahí les digo, disparen. Y todo el mundo, humo blanco por todos lados. Y ahí, ¿qué? ¿Vuelves a disparar? No, tiras esa vaina, sacas tu espada y te acaes a espadazo limpio. Porque, a ver, vuelve a tratar de hacer ese tiro. O sea, es una cosa, o sea, no vayas a pensar. Ahora, la gente habla de perros come indios. Ya, mira, los perros come indios funcionaron acá, en Centroamérica. ¿Por qué? Porque el perro come indios está entrenado para morder carne. O sea, el perro come indios, ¿cómo diferencia un perro entre un europeo y un indígena? Por ahí un estudiante una vez me dijo, profe, por el aroma, puede ser. Sin embargo, no, el perro come indios está entrenado para no morder al europeo. ¿Cómo hace la diferencia? En las Antillas, en Centroamérica, los indígenas usan taparrabo nada más, así como en África, taparrabo nada más. O como los indígenas de la selva peruana, solo taparrabo, hombres y mujeres. Entonces cuando el perro muerde y siente sangre, siente carne, sigue mordiendo. Dos perros come indios, se decía, podían despedazar en un cuarto de hora a un adolescente, en un cuarto de hora, completamente. Los perros les tenían miedo. En cambio, cuando los españoles traen a los perros come indios acá al Tahuantinsuyo, tú sabes que los indígenas del Tahuantinsuyo sí usaban ropa. Entonces, cuando el perro muerde, siente lana, o algodón, o piel,
Y dice, pucha, este será un europeo de repente. Y deja de morder, se paltea el perro, porque piensa que se está mordiendo a un europeo, porque el europeo se anda vestido de pies a cabeza. Entonces acá no sirvió mucho eso. ¿Quién lo dice, profesor? ¿Usted? No, eso lo dice él. Raúl Porras Arrenechea. En este libro lo dice, por cierto. Él mismo dice, ¿no? Acá no sirvieron los perros con meindios. Entonces, son otros factores los que le permiten a los españoles conquistar todo este territorio. Así que quítate de la cabeza que son 3 españoles nada más. Bueno, dicho esto, vámonos ahora sí entonces a contarte lo siguiente sobre el tercer viaje. ¿Por qué capturan a Atahualpa? O sea, ¿por qué se va a dar esto? Bueno, te lo cuento en 5 minutos. No creo que haya mucho tiempo para más. Te voy a contar en este momento lo que sucede justamente en la captura, ¿no? Cuando llegan a Tumbes los españoles, cuando los españoles llegan a Tumbes en el tercer viaje con Francisco Pizarro y toda esa mancha, ellos llegan al pueblo de Cajas. Te estoy contando la crónica, ¿eh? Tú de repente contarás otra versión. Entonces, de Diego de Trujillo. Entonces, él dice que en el pueblo de Cajas encuentra un ayahuasca. No dice ayahuasca, obviamente. Él dice que había una casa sellada donde habían vírgenes. Él mismo cuenta que van a abrir el ayahuasca y se van a repartir a las mujeres para violarlas. Y que, bueno, haciendo eso, se dan cuenta de que había un tipo que estaba encapuchado y que los estaba siguiendo. Entonces, Hernando de Soto, que según Porras es un tipo un poco belicoso en la conquista, o sea, violento, se va a dar cuenta y lo va a empujar. Le va a decir a ese tipo que estaba encapuchado, un indígena, que los estaba siguiendo desde que llegaron al pueblo de Cajas, que estaba creo que a pocos kilómetros de la plaza de Cajamarca. ¿Qué haces acá, no? Lárgate, ¿no? ¿Qué nos haces siguiendo? Entonces lo empuja de Soto, Hernando de Soto, a este indígena encapuchado. Y escucha bien, ¿no? Cuando este indígena dice que se cae, ¿no? O sea, se cae al suelo todo estrepitosamente. Pero cuando el compadre se para, ¿no?, la capucha se le cae a los hombros. Y el cronista, o sea, este soldado, dice que cuando los indígenas que estaban en la plaza vieron a ese tipo, todo el mundo lo miró, se arrodillaron y pusieron la cabeza en el suelo. Esto es Pizarro, que no es ningún estúpido. Pues Pizarro es un tipo muy inteligente. Que no sepa leer o escribir, eso es, o sea, eso era lo normal, ya te he dicho ya. Yo no sé por qué aquí la gente es un poco sensacionalista, ¿no? Porque yo no te he explicado yo que en la Edad Media, con las justas y los nobles saben firmar, eso sí saben hacer. Pero no saben escribir, no saben leer. O sea, que Pizarro no lo sepa hacer no es novedad en realidad, ¿eh? Así que no te dejen sorprender. Criaba chancho, bueno, loco, ¿y tú qué haces en tu casa? O sea, por mucha plata que tengas, algo debes de hacer, porque si no haces nada, tienes espíritu noble, ¿no? O sea, no barres, no lavas, no planchas, no haces nada. Entonces, Pizarro, al ver que toda la gente se arrodilló al verlo este tipo, se preguntó, ¿no? ¿Qué diferente tiene este hombre que está vestido como cualquier indígena del resto? Y la única diferencia que le encontró, ¿sabes qué cosa fue? Que las orejas las tenía hasta el hombro. Yo sé que uno de ustedes sabe, ¿quiénes son los únicos tipos en este contexto que usan las orejas hasta el hombro? O sea, que las orejas las tienen largas hasta que... Quítale el zapa y ponle una de esas al final. Los incas. Todo el pueblo incaico tenía esa característica. ¿Te acuerdas de los paracas? La élite paraca se alarga el cráneo. Ya. Pero todos los incas, todos los incas, hombres y mujeres que pertenecen al pueblo incaico, tenían esto largo. Por eso también estaba prohibido que una mujer incaica se casara con alguien que no era del pueblo. Tú reconocías a una mujer incaica por eso también. No te podías escapar de eso. Entonces, cuando la gente ve a este espía, porque era un espía de Atahualpa. O sea, no era su hermano, no era su primo, no era el hijo de un zapa inca. Era un espía. Pero la gente al verlo, ¡pac!, se arrodilló. ¿Por qué? Porque era un inca. Y entonces Pizarro le dice, ven, creo que te has caído, ¿no? Le sacó el polo, le dice, yo creo que te han botado. Y entonces el espía le dice, esto le pertenece a Atahualpa. Devuelvan todo lo que han tomado y lárguense, porque si no los va a matar. Entonces Pizarro dice, bueno, sí, los chicos se han emocionado un poco por lo del ayahuasca, ¿no? Pero queremos entrevistarlos con tu jefe. Es más, ¿sabes qué? Te mando regalos. Según la crónica, Pizarro le manda camisas de seda, cuentas, o sea, piedras preciosas, y una copa de cristal veneciano. Según el propio cronista, o según Porras, en realidad, de esos 3 objetos, Atahualpa solo se quedó con la copa de cristal, porque era lo único que no existía en el Tahuantinsuyo. Cristal, vidrio.
Bueno, es diferente el vidrio al cristal, ¿no? ¿Cómo reconoces que el cristal que tienes en tu casa es cristal? Agarras una botella de vino, agarras la copa, le echas el vino, mojas la punta de tu dedo en la copa y en la orilla de la copa de cristal, si es cristal, pasas tu dedo por la orilla y va a emitir una nota, va a emitir un sonido. Así reconoces que es cristal. En fin, Atahualpa dice que se quedó con eso. Según lo que cuenta Porras, o los cronistas, dicen que cuando ya Atahualpa estaba preso, él le preguntó a Atahualpa, a uno de los carceleros, si los reyes de donde él venía usaban copas de cristal para tomar. Entonces el soldado español le dice que sí, que los españoles usaban, que sí, que los reyes usaban copas de cristal. Pero además, cualquier persona que pudiera pagarlo. Y entonces dice el cronista que cuando Atahualpa escuchó eso, que también podía usarlo cualquier persona que pudiera costearlo, soltó la copa y dejó que ésta se quebrara en el suelo. Y luego dijo, objeto tan común no merece ser apreciado por nadie. Y eso te da una idea del carácter del Sapainca. Porque si tú lees al Inca Garcilaso de la Vega, ¿cómo retrata él a Atahualpa? Lo retrata como un tipo cobarde que estaba llorando por la llegada de los Viracochas. Y es que es entendible, porque el Inca Garcilaso de la Vega es cusqueño. Él jamás va a hablar bien de Atahualpa, que es de la Panaca, ya sabes, quiteña. Pero no, Atahualpa en realidad, él se creía un Sapainca. Hay un debate, por cierto, también, acerca de si Atahualpa realmente es un Sapainca, porque Atahualpa no recibe la Majaipacha en el Cusco. Ese debate ni a ti ni a mí nos compete porque no tiene que ver con tu examen. Sin embargo, siguiendo con la historia, Atahualpa le manda, entonces el espía le dice a Atahualpa que él le puede traer la cabeza de todos, si él quiere. O sea, si Atahualpa quiere, yo le puedo cortar la cabeza a todos, le dice el espía. Pero te recomiendo que le conserves la vida a... A tres personas o a dos. Sí. Él dice, ¿a quién le vas a conservar la vida? Consérvale la vida al herrero, el tipo que les fabrica las espadas. Los incas no tenían espadas, que les hace las armaduras, los petos, ¿no? Como un chaleco de metal. Consérvale la vida al herrero. También consérvale la vida al volteador. ¿Quién es el volteador? El volteador en castellano antiguo, el domador de caballos. Acuérdate que no había caballos en el Tahuantinsuyo. Una llama no puede ser montada por un tipo que pese más de 20 kilos, al menos. Y la otra persona a la que le conservas la vida, ¿quién? ¿El sacerdote? No. Tenía un montón de sacerdotes. Al capitán Pizarro, no. Tenían buenos capitanes los incas. Consérvale la vida al que vuelve mozos a los viejos. Mozo joven, ¿no? Mozo joven. ¿Y quién es el tipo que vuelve mozos a los viejos? El barbero. Sí. El tipo que afeitaba a los españoles, a ese consérvale la vida, le dice el espía. Al resto mata. Yo no puedo matar al resto, ¿eh? Al herrero, al domador de caballos y al barbero. A esa gente consérvalo. Del resto de España, o sea, de lo que traen los españoles, no nos interesa. No solamente nos interesa esos tres. Atahualpa le manda regalos a Pizarro. Cuando el espía se los da a Pizarro, ¿qué cosa eran? Eran dos patos. Los patos estaban calatos, desplumados, y dentro tenían algodón. Entonces, imagínate a Pizarro, pues, ¿no? Recibe los patos y dice, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Arroz con pato? ¿Qué cosa, no? Y entonces el espía le dice, así manda a decir a Atahualpa, que si no devuelven todo lo que han tomado y no se van de sus territorios, le va a ser así como a estos patos. Y entonces Pizarro dice, bueno, creo que hay un malentendido, le dice, ¿no? ¿Sabes qué? Queremos almorzar con él, ¿no? Queremos entrevistarnos con él. Y Pizarro va a planear lo mismo que va a hacer Hernán Cortés cuando captura a Montezuma. Van a hacer una tarima, sobre la tarima una mesa con comida, y ahí se le va a invitar a sentarse. Eso van a hacer con Montezuma, ¿no? El emperador o el rey del Imperio Azteca, que lo van a capturar así, luego hacerle el requerimiento. Entonces, para esto, ya estamos 15 de noviembre. Los españoles están en la plaza en Cajamarca, el 15 de noviembre. Y bueno, la plaza de Cajamarca era una plaza octagonal, o sea, de 8 lados. Según la crónica, bueno, yo solamente voy a hacer aquí cuadrangular ya, tú y en todo caso, imagínate lo de 8 lados. La cosa es que el cronista dice que los españoles van a cerrar todas las entradas y las salidas, solo van a dejar la calle principal para que puedan ingresar. Ahora, tienes que entender que en la plaza en Cajamarca hay un montón de indígenas, ¿ah? No solamente porque van a ver a un dios en la tierra. Hay un torreón, dicen, hay un torreón que es una especie de estructura que estaba ahí, y aquí está la tarima, ¿no? Aquí está la tarima. Entonces, alrededor están las montañas. El 15 de noviembre, el que va a invitar a Atahualpa a almorzar muy temprano es el hermano de Francisco Pizarro.
Hernando Pizarro, solo que se está demorando mucho. Ya habían pasado más de 2 horas y Atahualpa estaba en los baños del Inca, que creo que hasta el día de hoy está en Cajamarca. Entonces, como ya llevaba bastante tiempo, Hernando de Soto, sin permiso de Pizarro, le dice a Pizarro, ¿sabes qué, loco? Yo voy a ver dónde está tu hermano. Entonces se va y ahí es donde lo acompaña Diego de Trujillo, que es el que hace la crónica. Y entonces dice que cuando ellos llegan a los baños del Inca ven una carpa alucinante, que ni siquiera los propios sultanes o árabes en España nunca habían tenido una cosa tan alucinante como la carpa que tenía Atahualpa. Detrás de esa carpa estaba todo el ejército del Zapa Inca. Y entonces Hernando Pizarro estaba en su caballo, estaba así, frente a la carpa, sentado en un banquito, había un orejón, o sea, un inca, un portero. Y entonces cuando Hernando de Soto llega, le dice a Hernando Pizarro, loco, tu hermano piensa que te han matado, ¿qué cosa haces acá? Y entonces Hernando Pizarro le dice, lo que pasa es que este indio me dice que Atahualpa ya va a salir, y no sale. Así estoy esperando. Y eso te tiene que dar una idea del carácter también del Zapa Inca. Porque si tú te vas a entrevistar con un tipo que es un emperador, un dios en la tierra, y encima has venido a violar gente, encima has venido a saquear, él no te va a recibir así, ¿no? Te va a hacer esperar. Que de hecho es algo que hasta el día de hoy hacen en algunas entrevistas de trabajo. Particularmente yo me he quitado de aquellas entrevistas de trabajo donde me entienden tarde, porque es una cuestión de puntualidad y de respeto. Aquella persona que te exija respeto también debe de dártelo. Acostúmbrate a eso. No permitas que nadie que no te dé el mismo respeto que te pide te trate mal. Ni tampoco, ¿no? Porque el tiempo es una cosa, es un recurso que solo tú sabes cómo lo inviertes. Si lo malgastas, ese es tu rollo. El caso es que lo tenía esperando. De Soto baja, dice la crónica, lo lapea, por decirlo menos, y de una patada lo mete dentro de la carpa. Al rato sale y le dice a los españoles, Atahualpa dice que ya va a salir. Media hora después sale Atahualpa. Con 2 quesos de oro. Acuérdate del principio de reciprocidad. Yo te ayudo, tú me ayudas. Según este libro, que se llama Brindando con el Inca, según este autor, que es Thomas Cummings, él va a decir que el primer desencuentro entre los españoles y los incas va a ser justamente ese momento donde Atahualpa sale con 2 queros. Luego, ¿cómo se llama este tipo? Cusi Yupanqui, luego Titu Cusi Yupanqui va a decir, mi tío, refiriéndose a Atahualpa, porque Titu Cusi Yupanqui era pues sobrino de Atahualpa, todos eran familia. Él va a decir que no era un quero con el que él sale, sino con 2 cráneos bañados en oro, con chicha de jora, y le ofrece a Hernando Pizarro, porque a Atahualpa le habían dicho que él era el hermano del capitán. De Soto no quiere tomar. No, perdón, Hernando Pizarro no toma. Y como ve que se le ofrece, Hernando de Soto, que también era noble, se ofende y le dice al traductor, porque tienes que entender también que todo esto se da a través de un traductor. De hecho, al traductor en la conquista, en la captura, le habían dado una de las esposas de Atahualpa. Ahora, yo no sé tú, varón o señorita, pero imagínate tú, varón, que no aspiras de repente a estar con una Miss Mundo o una Miss Universo, que te den la esposa de un emperador. Tú eres el traductor. ¿Tú vas a querer traducir bien para que este tipo quede libre y luego te mate? O sea, son humanos, ¿no? El caso es que todo es por un traductor. Entonces, Hernando de Soto le dice, dile a este indio, o sea, Atahualpa, que no debe hacer diferencias entre Pizarro y yo, porque los dos somos nobles, los dos somos hidalgos. Cuando Atahualpa escucha la traducción, manda a traer 2 queros de plata y le ofrece a de Soto, pero ninguno de los dos quiere beber. Y por eso se llama Brindando con el Inca, el libro, ¿no? Que trata justamente de eso, ¿no? De cómo abren una tratativa. Yo te ofrezco algo. Si no quieres tomar conmigo, si no quieres brindar conmigo, me estás rechazando. Y bajo el principio de reciprocidad no quieres caer en ese juego. O sea, no quieres caer al menos en un buen trato, ¿no? Puede ser que después nos matemos, pero al menos primero brindemos. Pero ya no querer brindar, eso es una desavenencia. Y más aún si es el hijo de un dios el que te está invitando. Le dicen, ¿sabes qué? Mi hermano quiere almorzar contigo. Atahualpa dice, ah, ya, qué chévere. Dice, sí, 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 entonces te invitamos a almorzar. Ven con nosotros. Atahualpa dice, excelente, yo voy a ir con ustedes. Perfecto, vamos, le dice. Sí, voy a ir, pero voy a ir mañana. Entonces, ¿te imaginas? Ya tenían como que 6 horas ahí los españoles. Vas a venir, pero mañana. Sí, sí, voy a ir mañana. ¿Algún problema? No, 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 maldito. Ya, mañana. Entonces, están yendo los españoles. Y esto lo cuenta el propio cronista, que era un soldado español, que estaba de a pie. Porque él no estaba en caballo, era un soldado de a pie. Diego de Trujillo cuenta que de Soto, que ya estaba reventando de cólera,
cuando ya los españoles se habían alejado, dice que De Soto gira el caballo 180 grados y lo arrea. ¡Zas! El caballo relincha y se va todo galope en dirección a Atahualpa. Detrás de Atahualpa estaba todo su ejército. Y esto lo cuenta el propio español, ¿eh? El Zapainca estaba parado de frente, inmutable, chill, tranqui, mientras veía que el caballo de Hernando De Soto se acercaba a toda velocidad. Como De Soto observó o se dio cuenta de que el Zapainca no tenía la intención de moverse, tuvo que agarrar y frenar el caballo con tanta violencia que el caballo se yergue en dos patas y relincha. ¿No? Entonces imagínate esa escena alucinante, ¿no? Atahualpa tranquilazo y el caballo erguido en dos patas. Dice el cronista que los que se asustaron fueron los que estaban detrás de Atahualpa, que gritaron y algunos hasta se cayeron al suelo. Después de la captura de Atahualpa, cuando Pizarro pasa por los baños termales para recoger la carpa y los tesoros, encuentran a más de 100 o 1000 indígenas degollados. Y entonces cuando Pizarro le pregunta a Atahualpa qué pasó con esa gente, Atahualpa le dice, es que yo no necesito gente tan cobarde en mi ejército, dando a entender que los había degollado porque se habían asustado por el caballo de De Soto. Al día siguiente, cuando Atahualpa va, y eso quisiera que lo entiendas, Atahualpa lo capturan por Gil, muy confiado, traición, no esperaban que lo capturaran en ese momento. Toda la madrugada de ese día, alrededor de la plaza en Cajamarca, en las montañas, el ejército de Atahualpa acampó, prendió fogatas y comenzaron a chocar sus escudos con sus lanzas. Los españoles, según el cronista, decían que se estaban orinando literalmente de miedo. Algunos se cagaban en los pantalones porque pensaban que de esa noche no iban a pasar. Profe, ¿cuántos españoles eran? 60. ¿Cuántos mosquetes tenían? Los mosquetes son como los culebrillas, son como unos cañones cortos. Tenían dos, pero uno se había mojado, así que solo servía uno. Tenían creo que 15 o 12 caballos y el resto iba a pie. Los españoles pensaban que de ahí no iban a pasar. Contaban más de 10.000 soldados alrededor de la plaza. Todo el mundo prendiendo hogueras y haciendo cantos de guerra. Pensaban que de esa madrugada no iban a pasar. El cura Valverde le dijeron, pasa la confesión, compadre, porque de repente esta madrugada no pasamos. Y el cura Valverde tuvo que hacerle la confesión a los españoles en ese momento. Sin embargo, y ese es el error, Atahualpa no los ataca. El ejército se queda a las afueras de la ciudad y pasa Atahualpa con toda su corte de dirección hacia la plaza en Cajamarca. Cuando Atahualpa está en las andas, aquí parece ser que ocurre algo, ¿no? O sea, la idea era que Atahualpa se sentara en la mesa, ¿bien? Para hacerle el requerimiento. Sin embargo, hasta donde se sabe, cuando Atahualpa está por esta zona de acá, o sea, justo al costado de este torreón, el cura Valverde lo intercepta. Y es ahí donde le hace el famoso requerimiento. Profe, ¿qué es su requerimiento? Básicamente te dicen, compadre, sométete al rey de España, que a su vez es la autoridad impuesta por Dios en la tierra. O sea, conviértete al cristianismo. Si rechazas cualquiera de esas dos cosas, estás declarando una guerra. Bueno, acá dice, ¿no? ¿Qué es el requerimiento? Se proclama a viva voz. O sea, lo tiene que decir a voz, en voz alta. Cuando los españoles conquistadores se encontraban con un grupo de nativos, se pide que se sometan a los reyes como vasallos. Ya hemos estudiado feudalismo. Ya sabes que someterte como un vasallo estás reconociendo una autoridad superior a ti, con la cual estarían entregando sus tierras al someterse a los reyes, obviamente, porque eres un vasallo, que según la mentalidad de la época tenían el derecho divino de gobernar, o sea, los reyes en nombre de Dios. Acuérdate, monarquía absolutista, provincialismo, regalismo, rechazar la fe o a los reyes les da permiso para hacer una guerra justa. Pues bueno, Atahualpa entonces es interceptado por el cura Valverde y el cura Valverde le enseña un brevario. Profe, ¿qué es un brevario? Es uno de los libritos del Nuevo Testamento. Entonces básicamente el cura Valverde le dice, bueno, loco, conviértete al cristianismo, sométete a Dios. Y entonces Atahualpa le dice, bueno, ¿y quién dice eso? Entonces el cura Valverde le dice, Dios lo dice. Y entonces Atahualpa le pregunta, ¿y tú cómo hablas con Dios? Entonces el cura Valverde le enseña un librito del Nuevo Testamento y le dice, la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces dicen los cronistas que Atahualpa le arranca el brevario, lo mira, lo huele, se lo pone en el oído y le dice al cura, pues yo no escucho nada. Lanza el libro a un costado, se pone de pie y empieza a dar gritos. Pucha, el cura Valverde se acobardó, se achicopaló y de frente fue el cura Valverde y le dijo a Pizarro, o sea, Pizarro estaba acá, ¿eh? Acá a la vuelta, entonces le dice, ¿qué haces aquí parado? ¿No ves que Atahualpa te ha hecho un Lucifer? ¡Manda a abrir fuego!, le dice. Y Pizarro, al ver al cura todo acobardado, agarra y manda a abrir fuego. Hay un montón de gente. Hay gente que se muere aplastada. La gente se asusta muchísimo porque pensaban que los españoles tenían a Iyapa, que es el dios del trueno en el mundo andino, en las manos, o eran hijos de Iyapa.
la gente no podía salir porque los españoles habían cerrado las entradas, excepto la principal. La idea, capturar a Atahualpa lo más rápido posible. Ya tenían más de 15 minutos y Atahualpa no se caía de las andas, ¿ah? Entonces dicen, ¿pero por qué no se caía de las andas? Y los españoles a caballo, de la importancia del caballo de la conquista, se abrían paso a punta de espadazos, ¿ah? Mutilando, metiéndole espadazo, machetazo a cualquier persona que se atravesara porque tenía que abrirse paso hasta Atahualpa. Cuando mataban un cargador, piensa en la gente que está cargando, que era un pueblo, por cierto, de los incas, era un pueblo en el Tahuantinsuyo que tenía el privilegio de cargar al inca, al Zapa Inca, no se caía Atahualpa, y les estaban metiendo espadazo limpio, un mar de sangre, más de 15 minutos, no se cae, los soldados pueden llegar, loco, ¿por qué no se cae? Y se dan cuenta los españoles, que cada vez que descuartizaban un cargador, venía otro loco y tomaba su posición, para evitar que los pies sagrados del Zapa Inca toquen el suelo. Porque es un ser divino. Está una locura, ¿eh? Los españoles agarran y dicen, esto es imposible. Un español agarra Landa por un lado, o sea, agarra acá, imagínate, de ahí, a caballo, ¿no? Y tira al compadre hacia un extremo. El otro español, a otro lado, lo agarra de los cabellos a Atahualpa. Parece ser que es cierto que los tenía largos, porque según se piensa, había perdido parte de una oreja peleando contra los cañaris. Entonces se dejó el cabello largo para que no se note. Y lo agarró de los cabellos, entonces uno tira para allá, el otro tira para allá. Y es así como Atahualpa se cae. Lo capturan, Atahualpa se sorprende de que no lo maten, y es ahí donde viene esto, ¿no? El famoso cuarto del rescate. Ofrece la altura máxima, la cantidad de oro y de plata. Un cuarto lleno de oro, dos cuartos llenos de plata. Acuérdate que para los incas el oro y la plata no era moneda de cambio, así que cuando él manda sacarlos, que eran adornos, no, sí, un sacrilegio, no. Es el Zapa Inca, el de qué hace con eso. Este es el famoso cuarto del rescate, por cierto, que se encuentra en Cajamarca. Y esta es una pintura famosa que puedes ver en el Museo de Arte de Lima Metropolitana, en el Mali. Y los funerales de Atahualpa. Profe, ¿y por qué lo van a matar si entregó el rescate? Bueno, porque los almagristas no se encontraban presentes en la captura de Atahualpa. Por derecho de conquista, a ellos les tocaba como que el 15 o el 20%. Pero si Atahualpa estuviese muerto, le tocaba mitad y mitad, 50-50, partes iguales. Entonces, al año siguiente, los almagristas lo van a acusar de querer levantar a la gente en una rebelión, y producto de esto lo van a enjuiciar. Se le va a someter, la condena va a ser fratricidio, haber mandado a matar a su hermano Huáscar, incesto, haberse casado con su hermana, que por cierto, Porras cuenta que la esposa de Atahualpa tuvo que agarrar su caca, su mierda, su excremento y embadurnársela en todo el cuerpo para evitar ser violada por los españoles. Son cosas que no te cuentan ya en el cole porque, coño, como que un poco chocante, ¿no? Menor de edad, ¿no? Te ven con cara así, sanazo, entonces te dicen, ah, sí, la conquista. Pero no, esas cosas se dan porque es una situación de guerra, es una situación de conquista, invasión. Y también lo acusan de ser pagano, pues, ¿no? De no ser cristiano. Entonces, Atahualpa acepta la condena. ¿Me van a matar? Sí, te van a matar. Ya, bueno. ¿Cómo me van a matar? Te vamos a quemar, compadre. Atahualpa dice, ¿qué puedo hacer para evitar ser quemado? ¿Quieren más oro? ¿Quieren más plata? Los españoles le dicen, no. Así nos des todo el oro y toda la plata de tu imperio, que nos lo vamos a quedar, por cierto, aún así te vamos a quemar. Atahualpa vuelve a preguntar, bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer para evitar ser quemado? Entonces los españoles le dicen, bueno, si te conviertes al cristianismo, no te vamos a quemar. Te vamos a matar igual, pero no te vamos a quemar, porque ya vas a ser cristiano. Entonces Atahualpa se convierte al cristianismo, lo bautizan con el nombre de Juan, y lo someten a la pena del garrote. La pena del garrote consiste en una silla, y esa silla tiene una cuerda en la cabecera, ¿ya? Una cuerda. Detrás de la silla hay una especie de garrote, un palo, que sujeta obviamente esa cuerda. Entonces cuando hacen el torniquete, la cuerda se va ahorcando, y así lo van a matar a Atahualpa. Hay gente que dice, Atahualpa, cobarde, traicionando a sus dioses, etcétera, etcétera, etcétera. No, mentira, tienes que entenderlo desde el punto de vista de él. Si queman el cuerpo de Atahualpa, que es un Zapa Inca, ¿qué no pueden hacer con ese cuerpo si lo queman después de que Atahualpa ha muerto? Con una momia. ¿Cómo se llaman las momias? Muy bien, Omar, Yadira, Gabriel, un Malki. Y el Malki es la prueba de que él ha sido un dios en la tierra. El Malki es la prueba de que él ha sido un Zapa Inca. Cuando lo están velando a Atahualpa en la madrugada, el cuerpo lo raptaron y desapareció. Hasta el día de hoy no sabemos dónde está el cuerpo de Atahualpa. Según los historiadores entendidos en la materia sobre este tema, muy probablemente los generales de Atahualpa van a ser un Malki de él. Y en lo que en la actualidad vendría a ser Ecuador, van a guardar allí el Malki de Atahualpa.
Ojalá y algún día se descubra. Sería una cosa alucinante, ¿no? Descubrir el Malki del último soberano, ¿no? O al menos a la fuerza de Tahuantinsuyo, ¿no? Atahualpa, ¿no? Al menos esta parte, ¿no? Porque después viene Manco Inca y el resto de gente. Bueno, dicho esto, entonces, así acaba Atahualpa y por eso lo van a matar. Vámonos ahora a la Guerra de los Conquistadores, que es una cosa muy sencilla, así que presta atención, ¿bien? La guerra civil entre los españoles. La guerra civil entre los españoles se va a dar porque... Ah, bueno, no. Antes de irnos para allá, apréndete de memoria, por favor, las consecuencias, ¿sí? Consecuencia número uno en tu separata, destrucción del Imperio Incaico, inicio del colonialismo español, se funda Lima, hay un colapso demográfico, sobre todo por las epidemias, sobre todo por las epidemias. Y hay mestizaje también, ¿no? Entonces, esas consecuencias apréndetelas porque sí, la prensa en algún momento ha preguntado una o dos veces, pero ha preguntado por las consecuencias. De hecho, las consecuencias siempre apréndetelas, así como las causas. Sobre la guerra de los españoles, ¿cómo inicia este chiste? Bueno, primero hay que saber qué cosa es una encomienda. Así que subraya, por favor, tú en tu separata, yo voy a leer. Estamos en la página número 3. Encomiendas. Yo leo. Fue la causa principal de los conflictos de las guerras civiles españolas. Ya. Consistían en la, ya, y a partir de aquí subraya porque esa es la definición de la encomienda. Una encomienda es la entrega de un pueblo indígena, entre paréntesis encomienda, subraya todo eso, a un español, encomendero, que debía, y ojo porque estas son las funciones del encomendero que San Marcos y la Pre han preguntado, protegerlos, educarlos y evangelizarlos, a cambio de recibir un tributo, el tributo indígena. Y aquí viene el dato importante. La riqueza de una encomienda no se basa tanto en la extensión del territorio, sino más bien en la cantidad de indígenas que tenga el territorio. Las encomiendas más ricas en el Tahuantinsuyo se encontraban al sur. ¿Sí? Es triste porque en la actualidad el sur de nuestro país es la zona más pobre. Y en la época de los incas era la zona más opulenta, la zona más rica, más gente inclusive. X. En este caso, la riqueza de una encomienda, dice, subraya, varía de acuerdo a la cantidad de la población que habitaba la encomienda y de la riqueza del suelo. Claro que sí. Ahora, cuando llegamos a la Guerra de los Conquistadores, es fácil, porque si es Guerra de los Conquistadores, se refiere a los conquistadores, pues, Francisco Pizarro, míralo acá, y Hernando y Diego de Almagro el Viejo, ¿bien? La Guerra de los Conquistadores. ¿Por qué se va a dar? Dice, por la posesión del Cusco. Lo que sucede, chicos y chicas, es que cuando se da la repartición del Tahuantinsuyo, Almagro se va a quejar, ¿no? Y va a decir, loco, a ti te está tocando todo. Entonces, ¿qué van a hacer los españoles? Bueno, ellos van a decir, ¿sabes qué? Mira, para evitar rollos, vamos a trazar un paralelo desde la ciudad de Chincha, ¿eh? Acá está, desde las islas de Chincha vamos a trazar un paralelo. Mira, justo se ve acá, todo lo que está para el norte le va a pertenecer a Pizarro y se va a llamar Gobernación de Nueva Castilla. Y tú, Almagro, vas a gobernar el sur. Todo lo que está al sur se va a llamar la Gobernación de Nueva Toledo. El problema surge por el debate de dónde queda el Cusco, para el lado de Pizarro o para el lado de Almagro. A ciencia cierta, y siendo honestos, por un par de kilómetros el Cusco quedaba desde el paralelo trazado desde las islas de Chinchas para el lado de Pizarro. Entonces Almagro le dice a sus patas, bueno, está bien, de repente más al sur hay otra rica ciudad como el Cusco, no como la capital. Tú sabes que más al sur, ¿qué cosa hay? El río Maule, y más allá del río Maule, araucanos. Cuando los de Chile van a ser bautizados así, de los almagristas van a esa zona más allá del río Maule, los araucanos casi le revientan el único ojo que le quedaba sano a Almagro. Van a morir mucha gente en esa expedición. Derrotados, decepcionados, defraudados por no haber encontrado nada, los almagristas van directamente al Cusco diciendo que el Cusco le pertenece a Almagro. El que se encontraba en el Cusco en ese momento era el hermano mayor de Francisco Pizarro, Hernando Pizarro, y él es el que finalmente en la batalla de Salinas, subraya esa batalla, termina matando, capturando y matando a Diego de Almagro el Viejo. En venganza, los almagristas, en 1542, el 26 de junio, van a matar a Pizarro a los 62 años. Se dice que para poder matarlo se necesitaron unas 6, 8 personas, ¿eh? Y que solamente Pizarro estaba almorzando con 10 personas o desayunando, no sé. La cosa es que estaba comiendo con 10 personas, ponte mediodía, y de esas 10 personas solamente 12 quedaron a ayudarlo. Parece mucho a la política aquí en el país. El caso es que Pizarro de un movimiento de espada se baja a un almagrista. ¡Ah! ¡Ah! Muerto.
el conquistador se pone en la puerta de su habitación para que nadie le gane la espalda. 6 almagristas alrededor, los tenía a raya todos. Tenían que matarlo rápido, no vaya a venir ayuda. Un almagrista se pone detrás de otro almagrista y lo empuja. El almagrista se va así, ¿no? ¡Ah! Se va así y Pizarro agarra y le hunde la espada y lo mata de un solo movimiento de espada. El cuerpo, el peso del muerto, lo empuja a Pizarro dentro de su habitación. Los almagristas lo rodean y lo matan. Dicen que con su sangre dibujó una cruz en el piso del Palacio de Gobierno y que hasta el día de hoy la puedes ver. Yo no creo, ¿no? Ya habrán baldeado, ¿no? Debe haber alguien que limpie. Pero bueno, dicho esto, entonces, vámonos ahora. En la batalla de Chupas, los de Chile van a ser derrotados con Diego de Almagro el Mozo, hijo mestizo de Diego de Almagro el Viejo, que estaba a la cabeza, entonces lo van a matar. ¿Quién lo da? El gobernador Vaca de Castro. Consecuencias de eso, subrayen tu separata, el visitador Cristóbal Vaca de Castro, con las consecuencias de la guerra de los conquistadores, que se llaman así justamente porque están peleando por estas cosas, fin de la hegemonía de los primeros conquistadores. ¿Bien? Recuerda que otra de las causas de la guerra de los conquistadores es la capitulación de Toledo, porque a Pizarro le van a tocar más cosas que el Magro. Vámonos ahora a la guerra de los encomenderos. En la guerra de los encomenderos, subraya que llegan las leyes nuevas de Indias. Las leyes nuevas de Indias es un conjunto legal de normas destinados para el gobierno en esta zona que se va a fundar ahora, creándose el virreinato del Perú. Con estas nuevas leyes viene el primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. Así que si San Marcos te preguntara cuándo o con qué documento se funda el virreinato del Perú, tú sin temor a equivocarte vas a decir con las leyes nuevas de Indias. Llega el primer virrey. El detalle está que en estas leyes se decía que se le tenía que quitar, se iba a suprimir la capacidad de heredar la encomienda. Profe, no entiendo. Imagínate, varón, que tú eres un conquistador que has venido con Pizarro, te has mechado con los incas, has sangrado en este territorio para que te den una encomienda. Cuando llegan las leyes nuevas con el nuevo virrey, con estas leyes se decía que cuando tú te murieses, esa encomienda iba a retornar al rey. Y el rey iba a ver a quién se la daba. Y entonces eso es un rollo. Porque tu familia, ¿en qué va a quedar? En la calle. O sea, todo tu esfuerzo, ¿en qué va a quedar? Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro, va a liderar esto. Se van a mechar para impedir que esas normas se apliquen. Porque el nuevo virrey llega. Y bueno, va a morir, el nuevo virrey muere, el primer virrey del Perú va a morir justamente por eso en la batalla de Añaquito. ¿Ya? No gobierna mucho tiempo ese compadre. No gobierna mucho tiempo. Lo van a matar. Y bueno, luego de que lo matan, viene el pacificador Pedro de la Gasca. El pacificador Pedro de la Gasca, este es el virrey, Blasco Núñez de Vela, este es un grabado de Gonzalo Pizarro, y este aquí, con esta sonrisa sexy, él es el pacificador Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca se va a enfrentar a los almagristas, a los pizarristas, a los gonzalistas, Gonzalo Pizarro, en la batalla de Guadalinarina y en la batalla de Jaquijaguana los va a terminar derrotando. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Se establece el sistema virreinal. Ahora, a cambio de que mucha gente que ha apoyado a Gonzalo Pizarro se pase para el lado de del pacificador, el pacificador les dice, ustedes quieren encomiendas, ¿verdad? Bueno, se entrevista el pacificador personalmente con cada uno y en secreto de los gonzalistas. Y les dice, yo te voy a entregar encomiendas a cambio de que tú te pases a mi lado. Porque recuerda que tú has participado de la muerte del virrey, que representa al rey. Así que es como que si tú hubieses matado al rey y lo que a ti te toca es la muerte, compadre. Así que si tú te pasas a mi lado, no solamente te voy a dar el perrón real, sino también te voy a dar encomiendas. Entonces mucha gente en la batalla de Jaquijaguana se pasa al lado de la Gasca y finalmente terminan capturando a Gonzalo Pizarro y matándolo. Te aprendes de memoria las consecuencias, pero ¿cuál es la causa para la guerra que viene después, que es la guerra de los insatisfechos? La guerra de los insatisfechos surge porque, a ver, ¿tengo ese dato por acá? Sí. ¿Cuántas encomiendas hay para la época de Pizarro? O sea, ¿cuántas encomiendas habían? Habían 130 encomiendas. Acuérdate. Bueno. No, perdón, 150 encomiendas. Habían 150 encomiendas. ¿Bien? Ahora, lo que tenía que hacer Pedro de la Gasca era dividir esas encomiendas. ¿Dónde está el símbolo de división acá? Pucha, no encuentro el símbolo de división. Ya, pero bueno, la cosa es que tiene que dividir esas 150 encomiendas entre cuántos candidatos. Hay más de 1,000 candidatos a las encomiendas. Entonces, él va a dividir esas encomiendas entre ¿cuántos? Te pierdas, ¿ah? Va a dividir las 150 encomiendas en 218 encomiendas. Ahora, yo sé que alguno de ustedes va para ingeniería o esas carreras así chéveres. Entonces, a ver, haz la resta, ¿no? 218 encomiendas menos 1,000.
¿Qué te da como resultado de eso? ¿Cuánta gente queda sin encomiendas? Un montón de gente insatisfecha. Ese es el resultado que te da. Y por eso surge la guerra de los insatisfechos. Porque eran más de 1000 candidatos sin encomiendas, Pedro de la Gasca les promete eso y finalmente no les va a dar nada más que a 218. Que para colmo eran encomenderos que habían venido con él y no eran de la conquista con Pizarro. Entonces surge eso. Francisco Hernández de Girón lidera la guerra de los insatisfechos por este reparto que se llama el reparto de Guaynarima, subraya eso en causas, y finalmente lo van a terminar derrotando en la batalla de Pucará, comandado por el arzobispo Loaiza y el oidor Santillán. Bien, en consecuencia de eso se reafirma el poder de la corona española. Vámonos a los incas de Vilcabamba, ya con eso vamos a ir terminando la clase. Ya el resto yo espero, es que creo que te lo voy a dejar para que tú lo descargues por ahí, por si te interesa esto. Y sí, ya 4 minutos ya nos toca el receso, ¿verdad? Bueno, vámonos entonces acá. Sobre, esto es un documental, ¿eh?, que lo puedes poner en YouTube, son 40 minutos de documental, los incas de Vilcabamba. Cuando Manco Inca, que de la manito llevó a los españoles hasta el Cusco, se entera de que los españoles no llegaron para ayudarlo, sino para quedarse con su casa, él inicia la rebelión. Va a llevarse a todos los incas a Vilcabamba, que creo que queda un poco al norte de lo que es el Cusco en la actualidad, y ahí van a iniciar la resistencia. Subraya tu separata que al no poder, estamos ya en los incas de Vilcabamba, que al no poder conseguir, recuperar el territorio, van a buscar beneficios. Manco Inca va a ser asesinado, por cierto, por almagristas, que buscaban el perdón del rey por haber matado a Francisco Pizarro, pensando que matando a Manco Inca, el rey los iba a perdonar. ¿Qué hacían almagristas, profesor, en Vilcabamba? Los incas les abrieron la puerta porque como habían sido los que mataron al conquistador Pizarro, que es el que les quitó la tierra, bueno, les abrieron la puerta y finalmente ellos terminan envenenando a Manco Inca y luego los incas terminaron matando a esos almagristas que mataron a Manco Inca. Los que van a gobernar luego van a ser sus hijos. A Sayri Túpac, apréndetelo de memoria, él es el único loco que reconoce la autoridad de Felipe II, convirtiéndose en un vasallo del rey, y le van a entregar la encomienda de Yucay. Luego de eso viene su hermano, Titu Cusi Yupanqui. Él es el que dice, ¿no? Mi tío, Atahualpa, sacó 2 cráneos de oro y le ofreció chicha de jora al Zapa Inca. Y él es el que firma la paz de Acobamba. En la paz de Acobamba, los incas permiten que sacerdotes católicos cristianos ingresen a Vilcabamba para evangelizar a los incas. Hay gente que dice, ah, sí, los incas están traicionando a sus dioses, etc. No, loco, son politeístas. Un dios más, un dios menos, no les hace menos o más, porque son politeístas. Una raya más al tigre no lo hace menos tigre, o una raya más, ¿no? O una raya menos. El caso es que los incas decían, bueno, de repente, si nosotros le damos mejores ofrendas, tal vez su dios nos apoye ahora a nosotros. La cosa es que cuando los sacerdotes ingresaron a Vilcabamba, llevaron gripe, viruela y sarampión, obviamente sin querer queriendo. Tito Cusi Yupanqui se muere de eso, los incas piensan que lo han hecho a propósito y lo matan a los sacerdotes. Sacrilegio para un europeo matar a un sacerdote, una monja. El que viene a gobernar, que es Túpac Amaru I, se la chanta porque Toledo ya había llegado. Y Toledo dice, ¿saben qué? Esa cosa me la levantan. O sea, me capturan a ese tipo y esta rebelión se acaba. Cuando Toledo llega, hacen eso. Capturan a Túpac Amaru I, todo el mundo le dice su majestad, porque era virrey, su eminencia, algo así, no lo mate, lo va a matar en el Cusco. Un montón de gente. Le corta la cabeza, surge el mito del Incarri. Cuando la cabeza del Zapa Inca se una con el cuerpo, una nueva época de prosperidad va a llegar. ¿Sabes cuál es lo chistoso de eso? Que la profecía se cumple este siglo. A la gente que le gusta así, las cosas así, misteriosas, esa profecía se cumple este siglo. Sí. Y también surge el movimiento del Takionkoi, la enfermedad del baile, del canto, ¿no? Los sacerdotes tarpuntades lanzan una profecía, que las huacas andinas se van a unir para pelear contra el dios cristiano, van a traer enfermedades a los españoles y los van a expulsar del Tahuantinsuyo. Surge por eso la extirpación de idolatría, subraya y tu separata, con Cristóbal de Albornoz, ¿no? Sí. Bueno, ya hasta acá formalmente vamos a terminar. Te voy a pasar la encuesta para que tú puedas ahí contestar. Y de ahí, sí, ya terminó. Ah, mi oído. Vamos a pasar eso. Contesta, por favor. Y bueno, algo te iba a mencionar. Sí, ya estamos ya terminando la clase. Sobre Toledo, por favor, no te olvides la visita general y lo que Toledo hace, va a estar, Toledo va a organizar de tal manera el virreinato del Perú que va a quedar esa organización hasta 200 años, hasta las reformas borbónicas. Principalmente el pilar que va a organizar Toledo es la mita minera. No te olvides de eso, es muy importante, la prueba ha preguntado. Acuérdate del mercantilismo que hay durante el gobierno español, el mercantilismo, el monopolio comercial, solamente el puerto del Callao podía recibir la mercadería que viene de España, por eso es monopolio comercial,
Y bueno, sobre el barroco, las tallas de madera y los arcángeles, esos están tus separates, y de primera lo lees bonito, de hecho la pregunta muy poco de eso. Y de, sobre las órdenes religiosas, no te olvides de los dominicos que fundan San Marcos, y tampoco de los jesuitas que tienen las escuelas y las haciendas más prósperas en este territorio. Chicos, chicas, gracias por tu atención. Esto es el timeline que bueno, está propuesto. De hecho, te lo voy a dejar para que tú lo puedas descargar, porque esto lo he hecho yo. Y ahora creo que sí puedes entender mejor estos chistes, ¿no? Porque sí, ¿no? O sea, ahora sí se puede entender, porque antes no la paraba. Bueno, chicos, gracias por su atención. Puedes ir a tu recreo ahora sí. Nos vemos la próxima semana. ¿Quién no ha votado? A ver, tutor, sí, vamos a tirarle dedo. Andrea Escalante, no sabemos dónde está, tutora. Gina Chuchón Ortega, tampoco sabemos dónde está, ¿eh? Hace rato estoy pajareando, tutor. Y también Sodi Salina Valdivia, sí, esa gente no está, tutor. Ay, Yolanda Cristina, ya votó una, tutor, me corrijo. Solo está Escalante, Salinas, ¿y quién más? Ya, Taco, sí, esas tres personas, tutor, ya sabe, ahí de repente no están, ¿qué estarán haciendo? Bueno, chicos, chicas, gracias por su atención, nos vemos la próxima semana, espero que puedas estudiar bien para tu examen y que te vaya excelente, ¿sí? Muchos éxitos, chao, chao.